Muy buenas a todos, esto es Momentum, yo soy el CAPI y finalmente se ha dado algo que llevamos años desde que empezamos buscando, que es en entrevistar a, a Alejandro Estebaran. Así que Alejandro, te doy aquí paso, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, ¿no? Sobre todo por la invitación y, y por tenernos en el canal. De verdad que a mí me gustaría participar mucho más, pero al final trato de ir cuadrándolo un poco ahí con la agenda, pero estupendo. Además estáis haciendo una labor estupenda en el canal. Y, y la verdad que a mí por lo que me consta, lo que me dice la gente, que les está aportando mucho y, y están aprendiendo al final de lo que se trata. Bueno, tú me ganas con el polo, pero yo te gano con el fondo, ¿eh? Las cosas, <laughs> las cosas como son. Y, y tenemos con nosotros también. Al señor Ciprés. ¿Qué tal, Ciprés? Hola, Capi. ¿Cómo estamos? Además, me, me gusta que salgas en, en cámara porque de mí muchos dirán que soy bastante más feo y de ti todo el mundo va a decir que eres, que eres mucho más guapo y más joven, ¿sabes? Así que sí, es, es, es una suerte. Yo que, que soy viejo y calvo, ¿verdad? <laughs> calvo y no, pero... Y gordo, y gordo, y gordo es verdad, también gordo. No sé, bueno, no sé. pues... Eh, vamos a aprovechar al máximo el, el tiempo que tenemos con Alejandro, así que empiezas tú, si venga, eh, voy. A ver, Alejandro, esto al final hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Eh, ¿Cómo te empezaste a interesar por, por las empresas, por la inversión? Y si hay algún inversor o CEO de referencia. Bueno, va, no te dejo de decir a Buffett, ¿vale? A Buffett no. Pero algún inversor de referencia tal que, que te guste también, pues, hablar sobre que, cuáles son y, y cómo lo ves. Y CEOs. CEOs y... Eh... ¿De inversores ¿De inversores o CEOs de empresas. ¿o? Sí, sí, sí. Mira, yo empecé hace ya más de 10 años, es un poco lo que contaba en el libro y tal, de que, bueno, empecé un poco pues, interesándome en la bolsa y eso, pero en plan casi por azar, 2008-2009 y Uf. bueno el Value Investing me gustaba y habías visto el documental este de la vida de Warren Buffett y tal, solo que luego tuve una época ahí pues que andaba también trabajando eh, no tenía dinero para invertir realmente, o sea, andabas ahí de tus pequeñas cosas incluso de trading, me acuerdo la época 2010 que estaba el oro a tope y tú comprabas ahí futuros apalancados del oro y eso, pero bueno eh, el Value Investing ¿Tiene? me gustaba 2008-2009 fue una época complicada, ¿eh? Para empezar con todo <laughs> A ver, value, value sería, porque las, las castañas fueron de consideración, ¿eh? Fue duro. duro si, pasaste, y... si pasaste esa época, luego ya el COVID fue chupado, ¿eh? Sí, bueno, yo empecé después de que fuera la crisis propia de 2008-2009, o sea, 2010, una cosa así, pero ya os digo que muy amateur, como quien dice, un hobby, pero muy, muy light, o sea. O sea, sabía lo que era el value investing y me gustaba y tal, pero para hacer value investing y vivir de la bolsa a largo plazo y tal tienes que tener muchísimo más capital de los 10.000 euros, 15.000, que yo podría tener ahorrado. Entonces, no. yo entiendo, yo entiendo. Lo, lo digo de verdad. ¿eh? Fijaros que yo a veces sí que soy muy... O le trato de advertir a la gente de, oye, cuidado con las criptos, que son muy arriesgadas, que tal, que ha habido muchos fraudes. Pero sí que es verdad que las organizaciones que ha habido han sido muy interesantes. Entonces, yo puedo llegar a entender... Esta gente que dice, oye, pues tengo mis 5000 euros y sí. si los pierdo, pues bueno, les puedo ahorrar en mi trabajo, lo pongo ahí en alguna shitcoin de estas que llaman y si suena la flauta y multiplicas por 10, pues bueno, has salido un poco de la carrera de la rata. Lo que no es, tiene el sentido. El problema que yo veo es que si eso se da, piensas ya que sabes invertir y que siempre claro. va a ser así. Ese es el claro. problema. Sí, yo exacto. Este, tienes mala suerte. Si te pasa eso, es peor que no meterlo y que te lo quiten todo, que es... Al menos al menos. El, que, el que gana es el que se hace, yo qué sé, ese por 10 en una shitcoin y coge, lo cierra y dice, no voy a invertir nunca más en esta mierda ya, y, y, En eso no y, pasa, Capi. Eso es como el que va no, a... No, no, es así. verdad, es verdad. ¿Cómo claro, lo que, que no tiene sentido es que tú ganes, no sé, 100.000 euros y digas, voy a intentar a volver a hacerlo otra vez, porque ya has salido de la parte más complicada, ¿vale? Que es hacer esa primera... Eh, bola de nieve. Entonces, yo he visto inversores que ganaron un millón y me decían no, no, es que mi objetivo es hacer 10 millones de esto. Y digo, pues, estupendo, pero con uno ya... Ojalá fuera tan fácil. Claro, vives bien el resto de tu vida haciendo una inversión con cabeza sin complicarte mucho y tal y, y la verdad que, pues, eh, no, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues... Eh, yo utilicé la fase, lo que cuento en el libro, una época que fui ahí como a tiempo parcial eh, jugador profesional de, de póker y mientras que estaba en la universidad y todo esto y me inspiró por las historias que leía de David Einhorn, eh, John Templeton que en sus años jóvenes comentaba pues que había empezado a, a, a jugar. Profesionalmente en la sí. universidad para tener capital, para invertir y tal. Y bueno, pues ahí cuento un poco, le estar en el libro. Pero vamos, que hay otra gente que dice, oye, pues yo tengo mi trabajo de ingeniero profesional y con ahorro concienzudo, pues en... depende de la persona, ¿vale? En tres, cinco o seis años, más reinvirtiendo eso, puedes tener un capital ya bastante interesante para empezar a hacer cosas interesantes. Entonces, es en que cada uno encuentre su vía, ¿vale? Una pregunta, Alejandro. ¿Hacías solo póker o también hacías apuestas deportivas? No, solo, solo Nike. Vale, porque sí, hay, hay, hay mucho inversor que viene del póker, eh. Mucho. Hay mucho, eh. Y en sí, Momentum, en hay. Sí, 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 sí. Es sí. un perfil, igual que el ingeniero, que también es un perfil muy habitual en el mundo sí. de la inversión. Le sí, gusta sí. la gente que, que ha, ha sido profesional de póker o le dedica mucho a los sí es bien. Una pregunta que yo creo que es interesante. Vamos a olvidarnos de los inversores profesionales, pero algún CEO de alguna empresa innova alemanas de Nagarro, que, que hemos hablado mucho, mucho de él. Pero algún CEO de alguna empresa en particular que tú admires y, y por qué. Cuáles son las razones para admirarle. Probablemente el más obvio que se viene a la cabeza es Mark Leonard, el de Costellation Software. O sea, a mí me parece impresionante cuando lo vimos para los fondos. Bueno, yo conocía la empresa antes, luego solo que cuando empezó True Value, pues la incorporamos, hice una presentación en 2014, imagínate cuando la compañía estaba como a 200 dólares y está hoy en 2.600, ¿vale? Y hemos surfeado toda esa ola, solo que obviamente cuando subió mucho, pues ya con menos peso. Y sí, recortas un poco. Pero yo cuando me leí el informe y dijo el señor, oye, yo cobro un sueldo simbólico, eh, obligo a todos los de la empresa a invertir en acciones de la compañía, sin stock options, sin nada. Eh, yo era la primera compañía que veía que hacía un conference call y no te hacía el típico guión preparado que muchas veces se pierde yeah. el tiempo por formalidad, sino que iba directamente, bueno, ¿quién tiene preguntas tal? Que de hecho ahora las han quitado, o sea, ya no hay ni conference call, hay una especie de... De, for de formulario que tú envías dudas y luego responden las que les da la gana y ya está. Pero digo, joder, pues es una forma sensata de gestionar la empresa, de decir, esta gente valora su tiempo y no pierde el tiempo en tonterías, por pues seguro. Y además, luego que el negocio del software vertical es un negociaco increíble si lo sabes ejecutar bien, las estrategias, toda la estructura descentralizada y demás. Entonces, a mí me parece espectacular. Luego hay gente tipo Luke de Samart de, de neurones que nos fue muy bien con la compañía. Es una IT de estas pequeñas de, de, de Francia. Sí. Solo que quizás a lo mejor está en el lado más conservador de tener siempre muchísima caja en el balance y tal, pero tiene una cultura de empresa impresionante que es muy importante en estas compañías que están basadas en personas. La gente parece que lo olvida, que te dice, no, no hay ventajas competitivas. Bueno, neurones sí que las tiene y yo lo he visto de, de cerca. Eh, y ¿Y en, además, ¿En España? ¿En España alguno que destaques? No invertimos mucho en España. O sea, al final, por pues, las clásicas que conoce toda la gente. En la época en que estaba Pablo Isla, en Inditex y todo esto, pues sí. Pero si me dijeras así, no, no se me mirará a la mente. Y seguro que hay personas muy capaces y muy válidas. ¿eh? Yo, yo soy muy fan, por ejemplo, de Ismael Clemente de, de medellín. A mí, a mí personalmente sí. me gusta mucho. Eh, sí, sí. Es, quizás quizás no tanto por el lado de aportar valor para la empresa, que creo que lo hace, pero yo creo que, que donde destaca es que es un tío que es muy honesto, ¿sabes? O sea, es, eh, tú sabes que en España, sobre todo toda la parte política, coge mucho a la parte empresarial, generalmente para mal, siempre suelen medir las palabras todos los, los CEOs y, y el caso de Ismael es un poco ir a contracorriente, ¿no? Nunca, nunca ha tenido problema en decir lo que piensa, yo creo que siempre de una forma respetuosa y, y sensata y fundamentada y, y la verdad es que a mí me parece un, un soplo de aire fresco en, en el panorama que hay en, en España. Sí. Sí, sí. Miro que me da, lo que me da envidia es que Alejandro controla muchísimo el sector de la IT, porque para mí es como una caja negra, ¿sabes? Es un sector que no que le veo muchísimo potencial, que le entiendo perfectamente, que le va a ir muy bien a futuro, pero yo no le como no soy insider, como no soy programador, como no tengo mucho, me parece una gran ventaja la que tienes al poder descifrar entre las citas de IT, las que valen las que valen, porque los dos que has citado son de IT y encima en, en True Value tienes mucho de eso. Sí, la verdad que cuando descubrimos el sector, a ver, es lo que decíamos antes, que a lo mejor es un sesgo y es un error, pero como te ha ido bien en ese sector, lo has aprendido, pues te sientes más sí. cómodo y a lo mejor estamos adiestrados para seguir invirtiendo los próximos años en True Value en ese sector. Yo tengo buenas perspectivas para ello y pensamos que las compañías que estamos invertidos pues eh, deberían hacerlo bien a futuro pero al final se trata de eso de decir oye pues ir conociendo cada vez ir ampliando lo que llaman tu círculo de, de competencia uh -huh. y, y, y centrarte en eso es decir a lo mejor yo qué sé las compañías las mineras de oro ahora puede que lo estén haciendo bien pero es que no tenemos ni idea si me dices cómo diferencias una buena de una mala no tengo ni idea dime un equipo directivo de bueno de esta industria Tampoco conozco. Entonces, tiene muchísimo más riesgo. Eh, ¿Te, ve, ¿Te verías en algún punto metiendo temas en empresas cíclicas, por ejemplo? Bueno, una cosa que no sabe mucha gente, en mi época de inversor privado, en 2013, mi cartera personal tenía mucho sale oil y sale gas. Y sí, yo gané mucho dinero, por ejemplo, con Magnum Hunter Resources, con empresas como Gastar, que algunas incluso, curiosamente, luego en el ciclo bajista quebraron. Solo que, bueno, claro. tú sabes que estás ahí rozando casi la especulación, es tu cartera personal y la verdad que nos fue bien. O en True Valley, al principio, había bastantes compañías. Teníamos Jones Energy... Que fue muy bien, pero en cuanto vimos los problemas, salimos muy rápido. Entonces, también es importante la flexibilidad y, sobre todo, agilidad. La, sí. ventaja, la agilidad. La enorme sí. ventaja que te da, pues, como la gente que os sigue, una cartera pequeña o inversores particulares, que puedes entrar y salir muy rápido en función de los riesgos o las oportunidades que tú veas. Sí, verdad, Tuvimos sí. Hawaiian Holdings, que es una aerolínea. ¿vale? Es verdad, sí, sí. Tuvimos acciones y opciones para agarrar todo el upside. O sea, imagínate. La acción casi se triplicó y las opciones se fueron a las nubes. Entonces, eso nos ayudó. ¿Y llevabais calls compradas a secas? Sí, 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 calls directamente. Porque era muy obvio que en los siguientes trimestres, eh, varias divisiones que estaban perdiendo dinero iban a generar ganar dinero. Entonces, eh, la empresa ópticamente parecía que ganaba un dólar por acción, por eso la valoraba el mercado a 8, 9 o 10 dólares. Sí. Pero luego eso iba a pasar de un dólar a 3, porque había dos divisiones que perdían claro. dinero, pero iban a madurar. Y eso se iba a mostrar en el siguiente año, año y algo. Entonces, oh. queríamos tener la máxima exposición dentro de la legalidad. Y, y la verdad, que eso hizo maravillas del cuarto trimestre del 2014 al principio del 15. Cosa que ya con opciones, pues en el fondo y en small caps no podemos hacer. Entonces, claro. eso, toda la gente pues, que está eh, empezando, que tiene una cartera pequeña, si lo sabe hacer bien y tiene la experiencia, produce rendimientos increíbles. Y es lo que le digo a la gente. Hay muchas personas que. Tendrán mejores rendimientos incluso con un gestor profesional. Y le sí. pueden ganar a un gestor profesional si saben utilizar las herramientas adecuadas. Yo me acuerdo en mi época de inversor privado, justo antes de empezar el fondo, había una compañía, se llamaba SAIC, que venía de Leidos, que era una separación, parecía lo que ocurrió en Nagarro con Algeyer. En sí. el al momento que se anunció la spin-off, de forma combinada, la acción prácticamente se dobló en muy pocos meses porque libera un balón enorme de que hay una parte muy valiosa y otra que no tanto. Entonces, uh -huh. tú te puedes comprar opciones antes de la separación, pues a tres o seis meses vista. Entonces, simplemente con que suba un 20%, la opción se dispara de precio porque además uh -huh. tú la estás comprando en un periodo de baja volatilidad claro, y luego probablemente, para las si subidas, la volatilidad va a ser mayor con la correspondiente puesta en valor y tal. Y me acuerdo que en esas opciones prácticamente doble o tripliqué. Eh, claro. Por ejemplo, el año pasado, eh, que yo por ejemplo estas técnicas pues las explico a los alumnos en el curso y demás, porque es lo que le digo, el curso está pensado para hacer lo que yo haría o las otras. Bueno, no te voy a decir lo que tienes que comprar y vender, pero sí los conocimientos técnicas o herramientas que yo haría si fuera inversor particular no, no, no. para que las pueda replicar. Por claro. ejemplo, el año pasado se separó Bank Inter de línea directa, la, haciendo la técnica de las opciones, eh, comprando dos tres meses antes hasta después. Eh, esas opciones se, se globalizan más o menos entre un 200 y un 300%. Y en una. Son, son situaciones asimétricas, porque dices, hombre, si la separación está pensada para generar valor, pues hombre, bueno, a lo mejor se queda igual, pero lo normal es que vaya bien y se genere eso. Con lo cual, es lo que te interesa generar en el mundo de la inversión. Situaciones asimétricas, donde digas, oye, pues más o menos creo que el riesgo está limitado y puedo ganar. Obviamente es, es un derivado, no puedes meter ahí todo tu dinero. Un máximo, pues un 1%, un 0,5%, sí. algo así. Vale, ¿y en qué, punto, en qué punto tú te diste cuenta, una vez eras, cuando eras todavía inversor eh, privado y particular, ¿en qué punto te empezaste a dar cuenta de que tenías capacidad para ser gestor profesional? Bueno, es lo que comento, yo muchas veces mi objetivo no era ser gestor profesional, ¿eh? para nada, o sea, era... Pero sí que me, me tenía curiosidad por vivir de mi propio capital. ¿vale? Y justo antes de Trubal y los últimos meses ya estaba viendo exclusivamente de eso. El tema del, del naipe lo había dejado bastante. Y, y me dedicaba a invertir mi dinero, el de mi familia y, y iba bien. Entonces, mmm, también hay que tener en cuenta que esto era 2012, 2013, que estaba todo muy barato, muy barato. Y te da una falsa sensación de seguridad porque es que hay muchísimo para elegir. O sea. Claro. Prácticamente al mismo nivel que estamos ahora, que hay bastantes cosas para elegir. Sí. Y no era obviamente 2009, que era ridículo todo lo que había ahí, que fue casi como el COVID, lo, lo que había en Small Caps. Pero, eh, pues, a través de, de un blog que tenía, me contactó José Luis y me dijo, oye, me mola mucho lo que escribes y tal, ¿y por qué no quedamos? Y digo yo, esto, me, porque me decía, sí, porque yo soy asesor patrimonial, que estamos todo esto, y decía esto, esto parece fake, ¿no? Porque digo, anda que no habrá gente que le propongan eh, un proyecto de inversión. Príncipe como... nigeriano, ¿no? Ajá. Y, sí, sí, era como. Y le dije, bah, pues no sé. Yo en esa época vivía en Burgos y le dije, pues, no sé, si te vienes tú, yo voy. Pero que fui en plan sin traje ni nada. O sea, con una sudadera como diciendo, pff, bueno, a ver lo que me encuentro. De aquella no había polo, Alejandro. No, no había polo en ese época. Yo en esa época era muy lonchafinista, como dicen en Twitter. Era que me compraba, por ejemplo, una prenda pues en tres colores una vez al año y tres pantalones también un poco diferentes y ya está. Y, o sea, yo contaba la, en el libro la, la anécdota de que yo mismo me cortaba con una máquina de estas casi al cero el sí. pelo para, para ahorrar dinero, o sea, yo... estoy pero... doblemente ídolo ahora, ¿eh? doblemente, doblemente ídolo, doblemente... No, tío, pero, a ver, hemos sacado, hemos sacado un vídeo hace muy pocos días sobre el ahorro, es decir, si no eres un rico heredero, es muy importante ir guardando capital y tienes que, tienes que controlar los gastos, es que es así, que no hay Pero es también bueno saber en las fases en las que estás, es claro. igual que lo que decíamos antes de la inversión. Es decir, yo en esa época compraba libros de segunda mano. En AB Books te puedes encontrar sí. libros por dos euros. Increíble. Toda una colección. El tema de ahorrar en el corte de pelo, la ropa. Eh, estuve un tiempo sin irme de vacaciones. Ah, es que Normal. todo. O sea, compartía vivienda. Normal. Yo tenía ya una cuenta de inversión de seis cifras y compartía vivienda. Entonces, oh, por ejemplo, ahora ya en la fase en la que está uno, pues ya no tiene sentido eso. O sea, porque es que no voy a aportar nada, por mucho que ahorre hasta claro. ese nivel extremo. Pues ahora, por Pero hay ejemplo, hay que generar yo... la masa, Alejandro, hay que generar la masa a partir Exacto. de la cual empiezas a, a poder a tener un rendimiento, mientras no hay Exacto. que apretarse ese cinturón. O sea, ¿sí? sí, sí. Hay secretos. Vale, y un... Voy yo y luego vas, vas tú, Ciprés, pero para acabar con esta parte, nos has hablado bastante de, de esos aciertos que tuviste en, en esos inicios, ¿no? Justo después de la crisis y 2002 2013 ¿Algún fracaso que recuerdes de alguna empresa donde tenías un nivel de convicción bastante alto y luego resultó que, que las cosas no fueron como contabas? Hablo de los inicios. ¿eh? Eh, no realmente, o sea, es que estaba todo tan barato. O sea, no, no recuerdo así. Mira... Uno de los peores desilusiones que tuve fue al iniciar el fondo, había una situación especial que compramos que era Stendicare, que era un proveedor de residencias de ancianos que tenía negocio en Estados Unidos y en Canadá. Y era una situación especial porque había anunciado que iba a vender la parte de Estados Unidos y tú la valorabas y tal por diferentes métodos de vida, tal. Y decías, joder, Dios, esto cuando suceda vale el doble que la capitalización que tiene, y además me lo van a repartir como dividendo y tal. Total. Y te quedas fuera de Canadá. Claro, te quedas con lo de Canadá y la suma de las partes y había un catalizador. O sea, la suma de las partes está bien hacerla, pero cuando hay un catalizador. Claro. Entonces llegamos ahí, el fondo compra el máximo y empieza a subir y de repente anuncian un día la venta y tú lo lees y dices, pero esto sí, si, si lo han regalado. Y la acción, claro, bajó ese mismo día un 20%, siendo top holding al máximo. Bajó un 20 un 25, y luego los siguientes días, con venta forzada y tal, porque hay muchos hedge funds que también habían venido con por la situación especial, pues vendieron. Y entonces, pues, no sé, bajó un 30 40%. Y eso, pues, termina la moral, porque tú estás empezando el fondo y cuando la gente empieza a fondos, los dos tres primeros años, si tú analizas, son claves. Si no generas un poco de tracción, resultados sí. predecibles y tal, y que la gente vaya tomando confianza, pues no te perdonan. Ahora en True Value, pues ya hemos demostrado que hemos pasado el 2018 20 y tal y la gente pues ya lo entiende que cuando explicamos las cosas luego se tienden a, a cumplir sí. ¿qué error fue ahí? pues que la directiva no estaba alineada como no era su dinero, para ellos era un problema esa división del negocio porque estaba muy regulado y les quitaba dolor de cabeza, entonces al primero que vino, al primer listo que vino pues se lo regalaron para quitarse el problema cuanto antes y quedarse tranquilitos con su negocio de Canadá que están ahí, no está regulado sí. ni tienes denuncias ni nada y, y esa fue la explicación. Pues ahí aprendí una lección importante. Lo importante que es que la gente esté alineada, porque cuando se juega su dinero no hubieran regalado eso. Y hubiera salido muy bien esa situación ya. especial. Y en un periodo de tiempo relativamente corto, que a veces también hacemos situaciones especiales en los fondos, pues a lo mejor de seis meses, doce meses, una cosa así. Claro. Sí, sí. Pues seguimos, Capi, con otra pregunta o qué? Dale, dale tú, venga. Yo. A ver, Alejandro, para acabar esta parte. Introductoria. Tú, si no, hubiese, si no hubiese salido lo de la inversión, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Eh, bueno, si no hubiese sido gestor profesional, hubiera seguido invirtiendo mi dinero. Creo que hubiera ¿Sale? sido. Bueno, eh, hubiera ido más lento el proceso, pero hubiera obtenido más rendimiento. Vale. Vale, porque no es lo mismo. O sea, yo estoy en todas las fases. He invertido con 10.000 euros, 100.000, 1 millón, 10 millones y 100 millones. Entonces, a partir de. Un millón cambia mucho todo y es verdad lo que te dice Buffett. Y luego he notado que a partir de 10, 20 también cambia todo. Luego ya entre 30, 40, 100 no cambia demasiado, ¿vale? Pero la parte esa intermedia sí. Entonces, um, de hecho, los primeros tres años, cuatro de True Value. Que solo había de media en el fondo 5, 7 millones y tal. El rendimiento que hicimos fue de un 20 anual, antes de comisiones. Yo lo mido así porque estamos hablando de rendimientos, no de neto. De, sí, sí. Para el partícipe neto fue un 17, un 16. Entonces, pero claro, un proyecto empresarial no es viable gestionando. Eh, 5 millones, 7 millones, con todos los costes que hay regulatorios de distribución, tal, eh, yo era mileurista, o sea, era gestor de fondos, que tú lo ves ahí, como, pero no, no generabas nada, incluso los primeros meses y tal, pues tienes que poner dinero. De hecho, pusimos nuestro propio dinero para, para, para iniciar el fondo. Entonces, eh, sin embargo, a cambio de eso, pues... Eh, tiene el participo pues una mayor certeza, un, un mayor track record y demás, ¿vale? Claro, mayor seguridad. Vale, y cambiando un poco de tercio, eh, tú siempre has dicho, o algunas veces has dicho que en general a ti no te gusta reunirte con el management de las, de las empresas, entonces que, querríamos entenderlo un poco más porque personalmente, por ejemplo, nosotros dentro de de momento es un poco al contrario, ¿no? que, que nos da mucho valor el reunirnos con ellos. Entonces, para, para entender tu punto de vista. Bueno, ahí podéis ir al maestro de todos, que es Buffett. Buffett no se reúne. Antes de invertir, sí que es verdad que después de haber invertido sí que nos hemos reunido a veces, Vale, no es que no hagamos nada, pero antes de invertir tratamos de ser lo más neutros posibles. Yo antes de invertir en Nagarro simplemente leí la información pública, ya conocía el sector, tengo mis métricas, mis cosas que mirar, y me pareció interesante antes de la, de la separación en dos compañías y invertimos. Si yo, por ejemplo, hubiera ido a hablar con el equipo directivo de Humanis, me hubiera tratado de convencer de no invertir, porque era su intención. O sea, es lo que explico en el libro, que está ahí toda la intrahistoria de que él quería aumentar su participación en la compañía, por eso estaba haciendo impairments de Goodwill, por eso no traducía los informes, por eso no hablaba con analistas y por eso cualquiera que iba a la empresa de, siempre decía, buh, Todo muy mal. Entonces, bueno. claro, para que la acción no subiera. Y luego le tenías haciendo tender offers todos los días para eh, comprar paquetes. Sí, porque es una forma, claro, en vez de comprar él directamente, es una forma de que, claro, haces tender offers, tú no acudes y en el claro. fondo lo que estás haciendo es como comprar tu acción, entre comillas. Claro. Entonces, si hubiéramos hablado con él, pues no hubiéramos invertido y no hubiéramos multiplicado por 10. Pero, y la gente además del sector nos decía, uh, es que es, tiene muy mala fama, hemos ido a hablar con él y nos parece una directiva horrible. Digo, pero. Tú sigue el dinero. En la bolsa siempre es muy importante seguir el dinero y los incentivos de la gente. Si sí. el tío tiene todo su patrimonio, cobra un salario bajo y está aumentando su participación o comprando acciones, y luego tú, además, paralelamente sabes que el sector va bien, conoces eh, la industria y tal, y que la valoración para ti tenía mucho sentido, ostras, es una combinación muy poderosa. Entonces, claro. hay veces que a lo mejor ido a conocer directivas simplemente porque les admiras, pero con un objetivo de aprender y de juntarte con personas que tienen una visión de la vida optimista, de cómo gestionan esas compañías. Yo cuando me reuní con Manas, pues le pregunté, oye, a mí esto de gestionar gente en el momento que hemos creado una empresa me parece complicado. ¿Cómo haces para crear algo que funcione tan bien de 20.000 empleados o, o personas claro. que tienes que, que gestionar, que estén motivados, que retengas el talento? ¿Cómo atraes a nuevas personas que tengan ese talento? Entonces, eh, cuando tú te reúnes con una directiva, pueden pasar dos cosas. Primero, que te intenten vender una moto de motivarte a invertir, y puede que la compañía sea buena. Yo he conocido equipos o sea, pero pasa pasa la de pasa a veces de los Hay motos, sí, y, se han dado casos. Y que luego, lo que realmente tú ya conocías esa información antes de reunirte con ellos. Y luego está. Que buscamos como inversores un punto de validación. Pero eh, es lo que les enseño a los alumnos o a las personas que venía a trabajar a True Value: de decir, tú estás buscando una validación porque te sientes inseguro de algo, de cómo va a ir la empresa, de tal. Sí. Pero eso nace de que no has estudiado suficiente o no conoces el sector. Oh. Cuando. Tú estudias, por ejemplo, el sector subprime, por ejemplo, nosotros también que conocemos bien, y entiendes por qué fracasan las compañías y las que han ido bien. Haces ese estudio histórico, pues te das cuenta de las claves, de por qué unas han ido bien y otras no. Entonces, eh, yo ya conozco esa información y la directiva te puede decir lo que quiera, pero luego vamos a ir a los hechos de lo que realmente está haciendo. Y sobre todo te vas a mantener imparcial, porque cuando empiezas a generar esa relación con las directivas, cuando llegue el momento malo o te toque vender, vas a sentir un apego emocional, porque todos somos personas, sí. y te va a costar mucho sí, cambiar pasa. de opinión. Claro. Sí, no, pasa pasa totalmente. Y es, es difícil. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí mi, mi experiencia, lo que tú dices, ojo, que, que a nosotros también nos pasa. Nosotros siempre nos reunimos con el management cuando ya estamos invertidos. Uh -huh. ¿sabes? Eh, es más seguimiento... ¿Sabes? Pero, pero nuestra experiencia es que a nosotros el seguimiento con el management nos ha dado información muy valiosa. Pero claro, la información valiosa que tenemos siempre viene desde, desde el punto en el que conocemos la empresa casi mejor que nadie. vale, ¿Vale? Eso, sí. eso eso nos ha pasado en Kistos, por ejemplo. En Kistos lo que nos ha pasado es que nosotros nos hemos reunido con Andrew y él, y él mismo nos ha dicho, es que estas cosas no nos las pregunta nadie. ¿Sabes? O sea, le van gestores eh, profesionales, a veces gestores, sabes, que de este tipo de fondos que, que no son tan activos, que tienen mucho más dinero y demás, se leen dos presentaciones de quistos y les hacen preguntas muy básicas, sabes. Entonces, claro, cuando tú le vas a decir una cosa específica de un pozo, de un compresor que tiene problemas y demás, pues eh, la ¿Sí? información que puedes sacar a, a cambio es mucho más. Pero, de hecho, mi experiencia es que encima ellos lo valoran mucho más. Es el tipo de de, digamos, de gente con la que ellos se quieren reunir, gente que, que sabe realmente de su empresa y tiene interés en, en saber más. Claro, claro. claro, Sí, sí, no, totalmente. O sea, y al final, eso también es una muestra de respeto por el tiempo de las personas. Porque dices, es gente sí. ocupada. Entonces, ir a preguntarle allí tonterías que puedes leer en un informe o investigando un poco la industria como ves muchas veces en eventos de analistas y tal, es una falta de respeto porque haces perder el tiempo a la otra persona explicándote algo que seguramente ya ha repetido 100 veces. Por eso nosotros tampoco, no estamos muy encima. Si son buenas directivas y están alineados, o sea, con que tengan su patrimonio invertido ahí, sí. no te preocupes que ya van a hacer las cosas bien por ti. O sea, al final es como dice Buffett, no, no le preguntes al, al peluquero si necesitas un corte de pelo, porque... Ellos van a sí, estar sí. optimistas siempre con su compañía. Y, y además sí. es que tienen que hacerlo. Otra cosa es que luego vaya a ir bien o vaya a ir mal. Ya, bueno, sí, eso, eso para para ti, Alejandro, es bandera roja total, una empresa que tenga de principales accionistas, fondos de inversión o, y, que los, y que los directivos tengan poco, es bandera roja ya ni te la miras. ¿O sea, eh, no, no necesariamente. Porque cada, las que son muy grandes es difícil tener un cero un claro, claro. Con, con una participación enorme. Eh, sí, eso. por ejemplo, nosotros tenemos el caso de, de Premium Brands, ¿vale? Sí. Que el, la principal directiva pues lleva más de 10 años, han hecho un trabajo estupendo y no tienen tampoco muchas acciones, pero si tienes el historial, también estamos abiertos a ello. O sea, porque hay, hay gente que es verdad, que lo, se ven como profesionales y dicen, oye, a mí esto de invertir no me gusta, la bolsa, como vaya, pero yo sí que tengo ese orgullo de ser un buen CEO, de cuidar de la gente que está aquí, de generar valor y de cumplir los objetivos que me propone la Junta de Accionistas. Sí. Y, y ha ido bien. Solo que en ese caso tiene que ser un buen negocio ya de entrada, por si ya, tienen claro. que sustituir a ese CEO, porque si combinas eh, mala industria o sector complicado con falta de alineación, ya sí que es un cóctel difícil. De hecho, creo que era Charlie, ¿no? El buen amigo de, de Buffett que decía que hay que buscar eh, negocios que vayan bien con management mediocre porque algún día llegará un management mediocre, decía. Ajá, Entonces, sí, decía sí. Que, le gustaba eso, también ese punto de negocios que vayan un poco solos. Sí, 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 exacto. Vale, pues eh, también cambiando otra vez un poco de tercio nuevamente. Vamos a hablar de Nagarro y, y de Nagarro, esta es la, la única pregunta que, que tengo, porque como sabes, hemos hecho un seguimiento sí. muy muy extenso dentro de, de Momentum de la empresa. Yo no sé si llevamos ya seis vídeos o, o cosas así más más toda la información en, en nuestro Discord. Están pero... haciendo Un trabajo bárbaro, eh. eh Gecko, Heredia. Sí, y y además. Arturo, no, también... Serar, Arturo eso, sí. los cuatro. Los Me consta que, que es un trabajo de calidad vale sí. porque hoy en día lo que abunda mucho en redes sociales es gente que sí. opina de las cosas sin, sin haberlo mirado a fondo simplemente o porque hay un poco hay un toquecillo hater y tal o porque bien sí. pues sabes que atrae visitas views y tal entonces eh, está bien pues eso que al final la gente que os sigue lo va a valorar de decir oye pues aportamos rigurosidad y si hablamos de un tema nos lo hemos mirado lo hemos estudiado y y podemos hablar con propiedad, igual que cuando te reunís con la directiva, lo que hablábamos antes. Totalmente, sí. Y además, yo sé que yo, yo hablo de vez en cuando con Alejandro por privado y, precisamente, respecto al, al tema de Nagarro, tú me lo dijiste: dijiste, ostras, la gente que estáis trayendo sabe realmente de la empresa y, y estáis aportando mucho, mucho nivel. Entonces, mi, mi pregunta respecto a eso es. Eh, si, ¿Hasta qué punto, tratando de ponernos en el otro lado, ¿hasta qué punto tú consideras que el ataque bajista, todos esos fondos o hedge funds que están en corto, tiene sentido? Es decir, ¿qué puntos tú ves dentro de su razonamiento que pueden tener sentido respecto a que se pongan cortos? Es que eso es por lo que existen los mercados. Los mercados existen porque hay diferentes puntos de vista de las cosas. O sea,. Si no, pues la bolsa subiría de forma lineal el 8% al año y ya está. Entonces, eh, al final yo he visto muchas compañías, comentaba el otro día, por ejemplo, el caso de que compramos Dominos Group en True Value Caps. Cuando bajó y justo cuando más baja estaba, de hecho, tenía un porcentaje de cortos de casi el 10%. No sé bien la razón porque es un negocio impresionante, contracíclico. Pero sí que es verdad que había bajado un poquito el guidance y estaban cambiando la directiva. Pero es el típico negocio que lo puede dirigir un sándwich de jamón, como dice Buffett. Sí. Entonces cambiaron la directiva y los que vinieron nuevos dijeron, oye, vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo y bueno, ya se ha estabilizado un poco. Pero eso lo podías in intuir antes. Sí. De un momento para otro se esfumaron y la acción pues habrá subido un 30, un 40% desde máximos. O sea... Entonces, hay otras veces que sí, que hemos tenido que te publican una, un informe bajista y según lo publica, lo que normalmente solemos hacer es vender y, y esperar, ¿vale? Sí. Pero um, en el momento que leímos eso, porque había habido otro informe hace tiempo y demás, eh, yo entiendo que es una empresa particular por la forma de operar que tiene, porque cuando estuvimos el otro día, por ejemplo, en el Capital Market Day y hablaba con otros inversores, decía, es que esto es sí. un poco raro, esto de que no tengan. Un, un, ce, un CEO normal, que no es, no es Manas el CEO, él se llama el custodian del entrepreneurship de la organización o no sé qué, ¿vale? Luego que se cambió el nombre también y ah. tal, pero a mí es una de las personas que más me ha impresionado de las que he conocido, sobre todo por la calidad humana, que es muy, es muy importante, o sea, es, es un día más que nos caímos bien porque somos los dos muy introvertidos, estuvimos hablando ahí un montón de, de horas cuando nos conocimos en, en Madrid pasamos un tiempo, pero incluso... No hablando de, de Nagarro, sino de otros temas. Entonces, yo entiendo que desde fuera, pues a la gente le resulta extraño que diga, oye, pues sí, tiene eh, la administración financiera en Dubái y luego la sede en Alemania y las operaciones en India. Pero es que tú te coges Globant y las operaciones principalmente están en Latinoamérica, eh, los clientes están en Estados Unidos y la sede está en Luxemburgo, que podría sonar así un poco exótico y nadie se lo cuestiona. Eh, ¿Qué más salió? El tema del Working Capital lo he explicado ya mil veces y cualquiera que sepa de la industria. Y o sea, sí, esto es, que es, es como funciona. funciona. O sea, no, es, 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 no, es, no es, es así. Cuando alguien te dice esto es muy malo en esta industria, es que no tienes ni idea de la industria, porque es como funciona. Así que cualquiera que, que investiga la compañía lo sabe. Entonces ya te da idea del bajo nivel de la. O bueno, o intentan eh, influir en personas de bajo conocimiento. Yo entiendo. ¿Vale? Porque bien, también bien, hay, ellos hay intentan negocio. afectar al mercado también, claro. Sí, sí hay, ¿no? hay un negocio ¿no? paralelo ¿no? detrás de todo esto. O sea, claro. los ataques bajistas, normalmente esos informes, hay toda una industria de esto, se venden a hedge fund, incluso te pagan performance en función de cómo vaya el ataque bajista, porque sí. tú sabes el día que vas a sacar el artículo y la gente lo que hace es comprar opciones put. Y si antes. la acción baja un 10 o un 20%, pues esas opciones pues pueden subir un 300% o un 400%. Sí, Entonces, sí. hay todo un mercado de esto, y por cada, yo qué sé, tres que salen bien, siete salen mal, o ocho a largo plazo. O sea, no, no sí. os penséis que es tan alto el porcentaje. Sí. Luego salió el tema del auditor, pues también ya lo van a cambiar. Pero es que eso además estaba de antes planeado. Um, no sé qué más salió. Ah, la factura. Bueno, ahora es gracioso, porque claro, ahora, claro, el problema que tienen con el working capital se agrava si creces mucho, como es lógico, porque hay gastos sí. que tienes que hacer de primeras, pero ahora que han reducido un poco el crecimiento, resulta que obviamente el working capital les ha mejorado, pero ahora la gente ya no se preocupa por el working capital, ahora se preocupa de que no crece, ¿sabes? Entonces es como, como que va de un lado a otro las, las preocupaciones de, de la gente, ¿no? Sí, o sea, la bolsa al final, todo el mundo va a tener siempre algo por lo que... Por lo que es lo que... Yo tengo un amigo privado, ¿vale? Que tiene unos rendimientos espectaculares. Lleva, es cuento que es una persona que empezó con 20.000, mil dólares y ahora tiene una fortuna de varios millones. Obviamente ha pasado 20 años. Y me dice, mira, la gente solo mira los fundamentales cuando las acciones están subiendo en bolsa, ¿vale? Es muy común esto. Entonces, cuando las acciones están bajando, la gente magnifica cualquier cosa. Y sí. cuando la están subiendo, pues se minimiza cualquier cosa. Claro. Sí. Entonces, eh, eso es por lo que mucha gente gana mucho dinero a largo plazo en bolsa y por lo que otra gente, pues, no gana dinero a la, a, en bolsa. Entonces, sí. es muy importante recordar eso, ¿vale? Porque la compañía sigue siendo la misma. O sea, eh, de hecho, había un analista que en el 2021, en verano, ya eran muy negativo con la compañía y luego resulta que subió y eso se olvidó, pero luego, bueno, se retoma el, el pero, tema. Sí. Entonces, estamos hablando de un negocio pues que va a crecer orgánicamente en un año complicado un 8% este año, orgánico, más hoy mismo acaba de hacer una adquisición súper interesante precisamente en, en España, España. Sí, sí, es verdad, España, lo, he, lo he visto. ¿eh? Que, pues es lo que les ha funcionado bien. En una región a la que no están, pues esta gente ya tendrá su cartera de clientes y a estos clientes les dirán, oye, pues ahora dentro de Nagarro vamos a tener esta otra gama de servicios, pues sí. va a haber mucha venta cruzada y podemos externalizar trabajo offshore y tal. Entonces, eh, estamos hablando de que esto pasa mucho en el sector. Nagarro mismamente en el 2020 creció orgánico un 5, un 6, muy poquito, pero sí. como al final... Hay que hacer esos proyectos porque si no los haces tú como empresa tus rivales lo van a hacer y pierdes competitividad no te pones al día no reduces tus costes pues luego vendrá todo de golpe yo esto lo he aprendido después como dices eh, no nos reunimos con las directivas antes de invertir pero después de todo lo que hemos invertido en el sector IT conocemos muchos equipos claro. directivos y lo que nos repetían, por ejemplo, nos pasó esto mismo en el 2018 con Humanis. Humanis subió mucho porque iba muy bien el negocio y tal. Llegó 2018 a Europa, se juntó la incertidumbre del Brexit, que se desaceleró la economía como ahora y que subieron los tipos de interés. Entonces, eso hizo que los clientes pasen a modo conservador. Pero hay sí. un límite, porque antes o después tienen que hacer estas cosas. Es como tú reparar tu coche. Pues sí, lo puedes ir circulando ahí y tal, o cambiar de sofá. Pues sabes que te hace falta, pero lo puedes alargar. Un año. Entonces, eh, Humanis colapsó de 16 euros a 6. Y luego vino el COVID, incluso bajó a 4. Y luego la OPARON de 4 se fue a 17, que es multiplicar por 4 veces. Entonces, sí. eh, lo que pasó es que hubo un año y algo, más o menos, que solo es lo habitual en estos ciclos, que se retrasa un poco en los proyectos. Ojo, que estamos hablando de un sector muy estable, que las empresas siguieron creciendo, solo que a un ritmo menor. ¿vale? Sí, sí. Sí. Entonces. Luego volvió todo de golpe los proyectos, justo antes del COVID. Vino el COVID, se volvió a retrasar y luego te entró todo de golpe en el 21 y en el 22. Es que, por cierto, Alejandro, menuda ronda de opas tuviste de aquella, que yo me acuerdo que, no, que era, te, opaba, te opaban una empresa cada semana del fondo. Era una locura, era cada semana y tal. Que de hecho. Ahora, como intento de certidumbre, con los tipos de interés por los private equity están muy parados. El otro día lo mostrado en el webinar de True Value, no está habiendo sí. opas y eso también hace que las small caps no se animen. Pero en el momento que opan a una del sector, la gente dice, ostras, que la siguiente puede ser la mía, empiezan a eso comprar bien, ¿no? y, sí. se, y también eso ayuda a que, entre, a que entre dinero. Pero si tú miras las transacciones privadas, empresas que crecen en el sector IT 4 o un 5% orgánico y ya eh, las están opando incluso ahora con tipos más bajos a 10 veces EBITDA. Es que nada, sí. lo está cotizando a 7 y no va a crecer un 5, puede crecer al 20, al 25, al 30. Entonces, estamos en, en una situación curiosísima. Si miras transacciones privadas, si miras sí. valoraciones históricas, mires la métrica que mires, por eso pues, es top holding de los fondos. Pero que, que en si pasa lo mismo, por ejemplo, que dices, oye, históricamente están estas empresas a 10, 12 veces, porque la gente aún así suele tener miedo, pero es que del año que viene está a per 6. Entonces, sí. simplemente con que vuelva un poco a la media histórica. Pero es que te puede pasar que Open, el Santander, hace unos años opó a un competidor de, en Canadá también, eh, sí. un competidor de Govisi a cuatro veces book value y más de 16 veces beneficios. Sí. Y con peores métricas que Govisi y un competidor más pequeño. Entonces, sí. Govisi es un caramelito para cualquier private equity, eh, grupo financiero que diga, oye, este negocio es súper lucrativo, pero lo quiero tener con una marca aparte, fuera de mi negocio, de mi marca pero me resulta interesante como inversor financiera, ¿vale? Pero eso está ahora mismo, pues, muy, muy paradillo. Mira, otro vale. caso que, que veíamos interesante, Youth Scientific, que También. es una empresa enorme, crece orgánico y por adquisiciones. Te da mal guidance porque con la caída del petróleo los países que compran los equipos son emergentes. En 2015, 2016, baja el petróleo a 30 dólares, los países emergentes machacadísimos no hacen pedidos, pero antes o después lo tienen que hacer decrece un pelín un año y se va de 24 libras a 11. Empieza a recuperar y te viene el Brexit. Y encima, eh, más caída todavía. Bueno, compramos mucho ahí, a una valoración también muy baja de pero 11-12, luego se recuperó y de 11 libras o 12 se ha ido ahora a 10. O sea, perdón, de, de una libra y algo, ¿vale? Que sería al, al cambio, perdón. Eh, que es multiplicar por nueve veces más o menos desde sí. 2015-16 al sí. 23. Pero claro, tienes sí. que tener esa visión a largo plazo y comprender el sector, cómo funcionan las dinámicas y cómo puede cambiar. Sí. Entonces, y, y, y para mí sobre todo es un tema de convicción, porque cuando tú entras en X empresa y no para de subir y estás en un mercado alcista claro. y todo sube, no necesitas convicción ni nada, no necesitas hacer nada en el fondo, ¿no? Pero, pero cuando hay mercados que son difíciles como el de este año y, y llevamos bajadas muy grandes, especialmente en, en small caps y demás, ahí es cuando uno necesita realmente entender el mismo en qué está invirtiendo. ¿Sabes? No es solo que tú metas dinero en un broker y le das a un botón y algo ponga 70 y mañana ponga 75. Es entender en qué estás invirtiendo y a qué valoración lo haces. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y, y para cerrar con Nagarro y, y ya sigues tú, Ciprés, si con, la, con la próxima pregunta, pero yo tuve la suerte también de conocer a, a Manas y, y me acuerdo los días antes de, de hablar con Alejandro por, por privado y preguntarte, oye, ¿qué tal? ¿Cómo es Manas? No sé qué. Y tú me acuerdo que me dijiste, es muy buena persona, es muy majo y ahora es que bien te va a caer y me hablaste muy bien de él. Pero es que luego cuando me reuní con él, me habló también muy bien de ti, ¿sabes? Además... Hubo un momento que, que, que hablamos de ti y me dijo, sí, Alejandro es muy buena persona y, y, y me, me llamó la atención. Y me hace gracia porque sí que es verdad que Manos es, es muy introvertido. En, sí. en el, sí. Y claro, yo no soy tan así. Yo me acuerdo de conocerle en Londres y nos, nos, vimos en, nos vimos en su hotel, ¿no? Y quedamos entonces en el lobby y había un bar. Y yo me acuerdo de, de que nos sentamos y yo dije, Manos, ¿pedimos una botella de vino? Y me dicen, no, no. No, no, un vino, no, si quieres una cerveza y tal, y dije, bueno, vale, no, no pasa nada. Pero sí, sí. pero sí, la verdad es que lo, tuve, tuve un momento muy bueno y me ayudó mucho a entender cosas de la empresa que al final son importantes porque, claro, esas cosas no están en el balance, ¿no? y, y eso tiene un valor. Entonces, claro. entonces me parece me parece muy útil. Sí, Venga, sí. Dale, a ver, Alejandro, vamos a ver. Sí. Upside, vamos a hablar de upside. Dentro de las carteras de True Value o también alguna fuera de las que puedas comprar en el fondo, ¿qué empresas les ves más upside de las que estás trabajando últimamente, de las que más tocas? Upside. Una, una forma que solemos de explicarlo, y es un error muy habitual, la gente yo sé que está muy interesada siempre en decir, oye, ¿qué es lo que más se puede ganar? ¿Dónde...? Pues la, sí. la bolsa está llena de lo que se llama boletos de lotería, ¿no? de estas clases de acciones que puedes multiplicar por mucho. La pregunta correcta es: ¿cuáles son las que tienen más upside ajustado por el riesgo que piensas que pueden tener? Porque esa es la relación buena que explicaba yo el Greenblatt y tal, este señor que cuando gestionaba claro. activamente te hizo un 40, un 50% anual. Entonces, esa es la pregunta correcta que no los inversores tienen que hacerse. ¿Vale? Entonces nosotros los que tenemos de top holding pues pensamos que tienen la mejor relación riesgo-recompensa. Obviamente a lo mejor una compañía como Savaria pues tiene menos upside, pero el sector de equipamiento médico pues es súper estable, predecible tal, este año pues van a seguir creciendo orgánico, ni se han enterado de la posible desaceleración económica, ni nada, ¿vale? Entonces obviamente eh, Nagarro en pues nos gusta mucho o Govisi, si es que nada más hay que ver el gráfico, dices, hombre, pues hace tiempo estaba en 200, ahora está en 100 y el negocio sigue creciendo un 20 un 30. Pues es que cuanto pase el tiempo, pues eh, cada vez el valor intrínseco va aumentando de una forma muy potente. El otro día en el webinar de le hablaba de NewLat. NewLat es una empresa que no crece tanto orgánicamente, pero que está pues a una valoración de tres veces de vida, o tres y algo, cuando los comparables y transacciones privadas están en ocho, nueve o diez normalmente. Tienes Eurofoods en España, tienes Nomad hay varias compañías de ese tipo, no la voy a comparar con Nestlé, que Nestlé estará pues normalmente a 13 o 15 veces de pero para una compañía que tiene poca deuda y tal, que esté a 5 o 6 veces free cash flow pues es, es llamativo, el otro día estaba viendo, Italia es de los mercados más baratos de toda Europa una sí. media de PER 7, es ridículo que sí. es que normalmente está a 14 o algo así y encima con un gobierno que parece que es más procapitalista, que está haciendo reformas interesantes y que no está en los medios y la verdad que o sea, me parece súper llamativo, pero es que claro, tú ves empresas pequeñas de Italia donde se ha secado un 80% la liquidez diaria y muchos fondos pues ahora no pueden comprar, porque dicen, es que no me puedo meter en esto el líquido hasta que no vuelva la liquidez. Entonces, esto que vemos en los medios del QT y tal, que es la retirada de líquida del sistema, pues se siente ahí en este tipo de compañías muy intensamente. Entonces, a nada que dos o tres fondos de esa base de accionistas tengan que vender porque han tenido reembolsos y te venden de todas claro. las acciones del fondo, esa acción con 30.000 acciones o 20.000 acciones cotizadas al día ahora mismo eh, un, se desploma, la hunden. ¿no? ¿no? O, o no sube, publica cosas muy buenas y no sube porque en cuanto sube, el típico gestor que, que tiene salidas de capital como nosotros pues hemos tenido, pues dice, ah, pues esta que ha subido aprovecho y vendo porque ahora tiene un pico de liquidez y, y, y retiro el dinero. Entonces, el estado natural de la economía no es que haya procesos de QT, sino que haya una expansión monetaria sana al ritmo de cómo sea el crecimiento de la economía, no claro. un subcrecimiento de la base monetaria como ha habido por todo el tema del COVID y todo esto. Claro. Entonces, claro, claro. Ese proceso pasó en 2018 y está pasando ahora. Y son buenos momentos para comprar Small Caps o empresas medianas porque sabes que no les pasa nada, no ha cambiado, sigue siendo la misma empresa. Simplemente por una cuestión macro unido a un miedo y unido a mal performance a corto plazo que hace que la gente saque el dinero de ahí y vaya persiguiendo performance de que si la inteligencia artificial, eh, las FANG, eh, no sé, Tesla o cualquier cosa así. Sí. Ojo, que no tengo nada en contra de Tesla, eh. O sea, que el que la tenga analizada y... Hombre, Tesla, eh... Tesla como empresa es un empresón. Eh, sí, el sí, problema sí, sí, de totalmente. Tesla yo siempre digo que es, es de valoración, no es de de la empresa en sí. Tú te ves los números de Tesla y como empresa números de facturación de hace 10 años, 5, 3 y demás, es un cañón. pero pasa sí. que, claro, eh, todo tiene un precio, ¿no? De eso, de eso se trata y, y sí que es sí. verdad que obviamente a nivel de valoración está a unos múltiplos muy exigentes, pero luego lo piensas y peor está Nvidia ¿no? ¿Sabes? O sea... Sí. Que... Capi, ya, ya que estamos hablando de, de fans, yo creo consultarle una cosa a Alejandro que he estado pensando esta mañana. A ver, Alejandro, hace ya... Bastante años, que las small caps están muy infravaloradas en comparación bueno, a las grandes compañías, y ya no hablemos en comparación a las mega grandes compañías. ¿Tú crees que esto va a revertirse en el tiempo o que igual estamos entrando en una, en una fase bursátil que puede ser, digamos, sistémica, en la cual, por motivo de los ETF, por motivo de la economía digital, lo que sea no lo sé eh, estas empresas pequeñas van a estar siempre eh, peor valoradas y peor vistas que las grandes y va a costar mucho que, que salgan de, de donde están ahora tú como sí. mira esto es como lo que me decías antes de reuniros con la directiva yo estoy alineado con mi fondo Tengo, es mi mayor inversión Truvalio. luego aparte por tener otras inversiones incluso últimamente inmobiliarias y tal pero yo como directivo de Truvalio, pues qué te voy a decir que estoy sesgado a pensar que eso va a ser así, porque de hecho, por eso tenemos ya esas inversiones. ¿Significa esto que yo tenga la varita mágica de cómo va a ser? Pues no, obviamente. Eh, pero que es que tenemos el ejemplo reciente, 2017 fue muy bueno para Small Caps, y ya estaban esos problemas de la inversión indexada, los ETFs y demás. Entonces, eh, pienso que son ciclos, ¿vale? Como todo en la bolsa, de, por ejemplo, 2021 fue. Bastante bueno para, para el mundo de las Small Caps, incluso el final del 2020. Por el simple hecho de que partían de una valoración muy baja, entonces hay un punto de inflexión, que no sabes a qué valoración se va a dar, pues que entra, empieza a entrar dinero o eclipsa el dinero que sale. Entonces las acciones empiezan a subir. Si además se une que la economía, en vez de decelerar, está un poco acelerando... Y hay un cambio de tono de que ahora las expectativas eran muy bajas, te suben un poquito el guidance, empieza a subir en bolsa, la gente se empieza ahí a, a calentar y a animar y dice, ah, pues mira todo lo que se está ganando en esta parte de la bolsa y las empresas grandes ya se han puesto en precio porque ahora están liderando la recuperación, pues empieza a fluir. Y esa situación de liquidez habitual de small caps, pues de repente juega a tu valor, a tu favor, perdón, y hace que el valor suba muy rápido. Entonces... Yo pienso que siempre va a existir, sobre todo porque ahora hay mucho dinero en private equity y el hecho de una amenaza de una OPA hace que se anime todo el sector. Ahora eso, eso está fuera de la mesa por la incertidumbre que hay, porque si un banco central sí. no te da perspectivas de cómo va a estar la política monetaria, no se toman decisiones. ¿vale? Ah, y de hecho no es tan malo que los tipos de interés estén al 3 o al 5 o al 2, no cambia mucho para las valoraciones de transacciones privadas. Pero el simple hecho de eso, pues hace que incluso otras empresas cotizadas no compren empresas pequeñas eh, o que private equities no compren a otras compañías, pero muchas de estas pequeñas compañías están creciendo más que las grandes compañías, el otro día mostraba estudios de jardeni y tal, se puede ver, el crecimiento por acción de small caps es más alto que las grandes compañías, o sea sí. más que el Nasdaq y tal solo que bueno, pues eso ahora pasa desapercibido porque yo con cualquier persona que hablo ahora mismo eh, te dicen no, es que Ahora hay mucha incertidumbre y hay mucho riesgo y va a haber una recesión. Small caps es lo que peor puedes tener. Entonces, pues la gente lo vende, da igual a, al precio al que esté, lo que te estén contando y tal. Porque nosotros, prácticamente, de Truvalio, de las 20 o 30 compañías, en el último año, año y pico, la mayoría han bajado. Entonces dices, hombre, si históricamente nos equivocamos en un 10, 20% de las inversiones, es raro que nos hayamos equivocado en el 90, en el 100%. Entonces, ha habido algunas de esas compañías que incluso han subido el guidance o han crecido y están ganando más dinero y partiendo de una valoración razonable y aún así han bajado. Entonces, no está tan relacionado en algunos casos con los fundamentales, sino con la estructura del mercado. Y ojo, ha habido algunas y vosotros tendréis casos también que dices, hombre, esperaban crecer este año un 10 y te han dicho que va a ser un 7. Pues, hombre, no es el fin del mundo y no justifican por sí. no cosa del 40%. Ayer lo comentábamos, ¿verdad? Capi, ahora sacas, un, sacas unos resultados que tú sabes, no, porque esto es un imperio, no sé qué, que no pasará, la empresa gana más dinero, vale, si sí, lo que tú quieras. Sí. Pero llega y pone ahí net profit por acción, BPA, negativo tal, sell, delay, Está, no sé el qué, mercado... sell. Es un mercado igual que en otros momentos, en los momentos de euforia, no, perdón, daba igual lo que presentaras, porque tú presentabas sí. cinco KPIs, cinco datos de los fundamentales de la empresa, cuatro eran malos, había uno bueno y en los momentos de euforia es al que te agarraba, ¿sabes? Sobre todo pasaba mucho con las empresas de growth, ¿no? Depende de lo que está de moda, obviamente. Ahora es un poco al contrario, es de cinco KPIs principales, presentas cuatro buenos, uno malo y todo el debate se va a centrar en el malo, sabes. Entonces es, en ese sentido es por lo que es un momento difícil en bolsa, porque incluso cuando aciertas con la empresa respecto a los fundamentales y a que haga las cosas que uno espera, incluso que el mercado esperaba, digamos, hace apenas tres o seis meses, hoy no vale, sabes. Entonces en ese, en ese sentido es, es, muy complicado. Sí, sí. sí, Pregúntale, sí. Por China, Ciprés. ¿Eh? ¿Pregúntale por China, <laughs> ¿Por China? A ver, a ver. Alejandro, China es el paraíso sí. del value. Ah, bueno. O sea, en China te, re, te salen empresas a PER3, a PER4, PER5, todas que quieras. Eh, te veremos por China, vas a pasearte un poco por China en el futuro, en 2024, 2023. Bueno, ya hemos estado en China, ¿eh? Solo que el éxito ha sido ahí, ahí, diría yo. Probablemente más negativo que positivo, ¿vale? Pero sí, vamos a invertir en China en el. Bueno, China, Hong Kong. Sí. En, ...en Kexen... ...en el 2016, para que os hagáis una idea... ...o sea, sí, ha ido pagando dividendos y tal... ...y todavía estamos con algo de pérdida... ...incluyendo el dividendo... Eh, texhome por ejemplo, nos fue bien... ...Kaisa sí, pues, no tan claro. bien... ...vale, solo que Caixa. bueno... pues una posición más pequeña... ...pero el problema de China... ...es que... ...yo me he dado cuenta... ...y se lo he explicado alguna vez a los alumnos... ...hay dos cosas, hay dos formas de ganar dinero en China... ...o que sea una empresa de crecimiento... Entonces, simplemente aunque la valoración sea baja, pues como en tres años a lo mejor está ganando el triple o lo que sea, pues la acción debería triplicarse aunque partas de per 5. Sí. O si es la típica empresa value que no crece, pues que te devuelva todo el dinero en forma de recompras de acciones o sobre todo dividendos. Eso les encanta en, en Asia, porque es un mercado mucho menos sofisticado. Que Estados Unidos. y si tú ves el porcentaje medio de rotación de carteras, de tener. En China creo que el porcentaje medio de tener una acción eran semanas. Aquí ya es bajo, ¿eh? no sé si eran cuatro meses o algo así de media. Pero en Asia son semanas. Entonces, eh, por ejemplo, en Kexen nos dimos cuenta. A ver, es una situación especial que el tema del COVID ha parado todo, porque iban a vender unos activos y aquí la directiva sí que estaba alineada, pero eso está un poco más paralizado, que son activos inmobiliarios y hay que ver cómo, cómo está todo. Pero. Eh, si repartiera el 100% de lo que gana en forma de dividendos, pues habría un aluvión de gente que compraría eso. Claro. Ahora está bien, tiene una renta de deportiva del 3-4%, depende. Bueno, lo suspendieron después del COVID, pero es muy importante recordar eso, porque tiene que madurar todavía mucho el mercado para que se pueda hacer un value investing tradicional en China como se puede hacer en el resto del mundo. Tú puedes hacer eso mismo en Estados Unidos, y te funciona muy bien, yo creo, o en Europa. Pero en China tienes, lo que me he dado cuenta después de muchos años es que tienes que ir a esas dos vertientes para que te salga bien. Y por supuesto que esté alineada la directiva y preferiblemente que sea un negocio más o menos predecible y no sujeto a regulaciones. En China yo creo que hay un punto en el que la directiva alineada y, y una directiva sobre todo muchas veces que... Yo mi experiencia con China es que... Para empezar, te la pueden liar precisamente, claro, obviamente cuando una directiva no está alineada, el riesgo es, es mucho mayor, pero el segundo punto es que muchas veces, incluso aunque estén alineados, su principal fallo muchas veces es el capital allocation, ¿sabes? Entonces... Eh, la empresa baja mucho y no son capaces de. y tienen caja y a veces baja por debajo de la propia caja neta que tienen oh, y no son capaces o sea, de ponerse a, a recomprar fuerte o a dar un dividendo especial o, o a lo que sea, ¿no? Entonces, sí, en ese, en ese sentido yo comparto comparto lo que, lo que dices. Sí, sí. Y, no, a, y ver, una... es que, a ver, en China invertir sin dividendo. No, ¿eh? O sea... No, no, o sea. No. <laughs> Ni locos, ¿eh? So. A ver, ya en general, a mí no me gusta, pero en China, no, no, en China. Hay que... Y es que el dividendo por delante. ¿eh? Claro, bueno. pero, claro, tío. Es que a ver si te dan dividendos ahí, en la que menos te va a pagar repartiendo un, pay, un payout del 20-30%, te cae un 7-8% de dividendos. Pues, oh. Sí, tenéis el ver? ejemplo incluso en toda Asia, yo generalizaría. Por ejemplo, fíjate el caso sí. de, de Hyundai. Hyundai. Funcionó muy bien en bolsa si tú analizas la época que crecía mucho en ventas y en beneficio, aunque no remuneraba al accionista, entre 2005 hasta 2012. Creo que uh -huh. se multiplicó por más de cinco o seis veces. O sea, lo hizo bastante bien en bolsa, ¿eh? incluyendo la crisis financiera. Pero y desde. es entonces... Hyundai Grupo, ¿verdad? Sí. O sea, sí. no solo la parte de Hyundai, la gente que conoce Hyundai Coches, por entendernos. Hyundai Motor, la parte de coches. Ah, vale, vale. No divisiones y tal, claro. pero la, la parte de coches más conocida, uh -huh. Hyundai Motor. Entonces, luego de 2013 hasta ahora, pues lleva mucho tiempo lateral. ¿Por qué? Porque ya no crece y no hay remuneración al accionista. Entonces, por muy barata que esté, tenga caja neta y tal, pues el mercado te penaliza. Fíjate ya. cómo cambió el sentimiento en Samsung. Simplemente cuando anunciaron hace 3, 4 años que iban a empezar a recomprar acciones y se pusieron manos a la obra, sí. la acción tuvo subidas muy importantes en ese periodo. Entonces, oh. ahí ves un poco cuál es la psicología del mercado para, sí, sí, para sí. invertir. Vale, y, y una pregunta que yo te quiero hacer es relacionada con el riesgo regulatorio, ¿no? Y esto viene eh, a raíz del tema de Go Busy, precisamente que, que hace nada, bueno, ha habido cierto cambio de, de regulación en Canadá, y sí que es verdad que, que el cambio no ha sido para tanto, de hecho... Hicimos un vídeo de, de más de una hora con, con Arturo donde, donde detallábamos eso y se veía en los números que, que la, la influencia o el impacto va a ser a nivel de la empresa de su funcionamiento muy, muy bajo, ¿no? Pero obviamente el impacto en bolsa ha sido mucho mayor. Pero mi pregunta es: ¿cómo tú tienes en cuenta el riesgo regulatorio en algunas de las empresas que, que tú sigues y, y cómo puedes cuantificar eso en tu, en tu análisis, digamos? Eh. Realmente, de toda la cartera, riesgo regulatorio prácticamente estaría limitado a este grupo de compañías de empresas subprime, que hay solo dos, sí. que es SNU y govis Entonces, sí. cuando hacemos nuestro análisis, obviamente está considerado. Una buena forma de identificar errores de inversión es cuando te suceden cosas en las acciones que no están contempladas en tu análisis. Entonces, sí que eso claro. es para ti una llamada de atención de, de decir, oye, preocúpate de mirar los posibles riesgos bien antes de invertir porque es una señal muy importante. Pero eso estaba dentro de, del análisis y, y Gobi se ha sido muy exitosa la inversión para nosotros. O sea, empezamos a invertir a veintipico dólares, llegó a 200 y ahora aunque esté en 100 hemos multiplicado por cuatro en cuatro, cinco años, seis que llevamos sí. invertidos. Entonces, eh, el riesgo regulatorio estaba ahí siempre. Entonces, acaba sucediendo. Nosotros lo que estimamos es que incluso en ese escenario, como ha acabado sucediendo, no claro. va a tener efecto. Obviamente puede haber volatilidad a corto plazo, porque para nosotros un año en bolsa, dos años, incluso tres años es corto plazo. Do menos de dos años es, es corto plazo. Entonces, eh, incluso si hubiera otra bajada regulatoria del límite que pueden llegar a cobrar, que yo creo que está el límite del 30%, porque ahí ya te metes en negocio bancario, de tarjetas de sí. crédito, de irte a una industria gigantesca en torno a eso, pues la compañía ya se estaba anticipando a eso. ¿Por qué? Porque se están jugando todo su dinero. Los fundadores y tal tienen todos construido su riqueza en torno a la compañía y dicen, hombre, vamos a enfocarnos en esta parte y ya el préstamo medio que están dando es por debajo del 30%. Entonces... Eh, lo que la regulación no captura muchas veces, o los políticos no entienden, es que dentro de un préstamo, por ejemplo, estamos hablando de ese entorno regulatorio, eh, hay muchas variables, como por ejemplo es la duración. Tú dices, vale, no me permiten cobrarte el 35, pues te cobro el 30, pero por más tiempo. Entonces, yo te doy un préstamo, antes te lo daba a cuatro años, pues ahora te lo doy a cinco. Si tengo que dar préstamos a personas que son más solventes, que tienen menos morosidad, pues puedo tener un poquito más de apalancamiento. Sí. Incluso. Les ha beneficiado porque los Payday Loans, que son la usura esta que te cobran el 400% no, anual y tal, por fin lo han regulado y esa gente o parte de ese público podría potencialmente acudir a GoVisi cuando antes tenían esas otras eh, opciones, ¿vale? Entonces, dentro de toda la cartera... Es prácticamente, salvo quitando a lo mejor alguna compañía del sector de salud. Tenemos ahora Cigna, CVS, pero por lo demás son industrias libres, que eso también nos da esa tranquilidad. Y cuando hemos asumido ese riesgo regulatorio, es porque pensamos que no, no pone en riesgo la compañía como se ha demostrado. En el caso de Sean en el Reino Unido, es todavía más seguro, porque tiene un sí. nivel de apalancamiento que es ridículo. O sea, y de nuevo la familia tiene el 60% de las acciones, no. es todo su dinero. De hecho, tiene una excelente relación con el, con el regulador y se jactan de ello y de que tiene unos controles internos y una forma de tratar al cliente pues muy transparente, muy honesta. Y de hecho, si tú te miras las reviews de la compañía, para ser una compañía de préstamos de alto coste de automóvil, sí. son muy buenas en internet. ¿eh? Si te vas a sí, Transpilot sí. o en Glassdoor, bueno, esos son de empleados. Entonces... De gente de, Buah, esta compañía me ha ayudado, me ha dado un préstamo cuando nadie me lo daba y tal, porque en Canadá o Reino Unido hay un 40% de la gente que está expulsada del sistema de crédito tradicional y estas compañías juegan un papel muy importante. Entonces, lo que va a suceder es que la parte de público que les tendrías que cobrar un 40% para que te sea rentable ese préstamo, pues no van a estar ahí. Entonces... Eh, de hecho, la compañía opera en Quebec, que la regulación que han aplicado es la de Quebec al resto de, de Canadá. Y en Quebec hacían roes del 20 y pico por ciento, que es lo mismo que hacen el resto de compañías. Sí. ¿Por qué? Porque ellos juegan con esas otras variables dentro de un préstamo. Juegas vía apalancamiento, te diriges a otro público, y eh, lo que causa el gobierno, sin darse cuenta, es que a una parte de la población la expulsa. Y a los que sí que califican para los préstamos, se lo encarece, porque es lo que han hecho todas las compañías: han dicho, oye, sí, claro. para compensar a los que sí que pueden pagar y estaban pagando un 28, pues se lo subo al 30 o al 32 y ya está. Y sí. como lo van a hacer todas, pues al final sale ganando las empresas incumbentes o más fuertes. Sin embargo. Las más perjudicadas van a ser empresas rivales más pequeñas, porque no se financian como Gobi, ¿sí? al 5 o al 6%, se están financiando al 10 o al 12%. Entonces, si tú tienes un ROA del 6 o del 5, le quitas la morosidad y tal, con ese nivel de. Y dependiendo del apalancamiento que tienen, que suele ser mayor que Gobi, si algunas están apalancadas por 5, por 6 o por 7, pues tú haces los, los cálculos y te sale que mmm, van a tener problemas financieros. Bien. Cambiamos de, de tercio cap y pasamos a hablar de Alejandro, el padre de todos, ¿o qué? Hablemos del padre de todos, <laughs> sí, que con esto, esta última parte es, es con, la que, con la que queremos eh, cerrar. Así que dale, tres. venga. A ver, Alejandro, mira. Lo he mirado hoy, ¿vale? Hoy he entrado a, a tu canal, al arte de invertir. Que, vale, voy a empezar por el arte de invertir, Lo hablamos de Trubano. Eh, el vídeo que grabaste hace dos días lo han visto 62.000 personas ya grabaste sí. hace nueve días 68.000 para que nos ubiquemos. Esto es el estadio del, el de los, del Atlético de Madrid, ¿vale? Sí. O sea, el estad, todo el estadio del Atlético de Madrid viendo a un señor explicándoles cosas de Inversión en español. No en inglés, que sí. no es lo mismo, en sí. español. Hay vídeos que llegan hasta los 4 millones y pico de, de visualizaciones. Entonces, este milagro, ¿Esto, ¿cómo lo has hecho? Y cómo gestionas tú el hecho de que te estén viendo estadios enteros de fútbol explicar cosas de inversión, en cosas que es, que es, algo, es algo inaudito, o sea, en 2003, 2004 te lo y esto, esto, esto es imposible. ¿Cómo cómo has llegado hasta ahí y cómo cómo lo vives eso en, en tu día a día, o sea, ese impacto mediático tan tan grande? No, al final eh, ni yo mismo me lo explico. O sea, porque no le prometemos a la gente de enriquece, te vas a enriquecer mañana, o a, como había vídeos en internet, de aquí ganando 500 dólares en 10 minutos. No, no, es inversión con sentido común a largo plazo y tal. Entonces, a mí me sorprende que ese mensaje, pues a la gente le, le atraiga o le guste. Entonces, pues es que ni yo mismo, o sea, no, no lo sé. Realmente, a lo mejor empezamos pronto, o le gusta lo que aprende la gente, no lo sé. Pero yo también estoy muy agradecido a toda la gente que sigue sí, 4,6 millones de visualizaciones. Para que nos hagamos una idea. El, 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 la idea, la prórroga de la final del Mundial entre España y Holanda lo vieron 15 millones de personas. ¿Sabes? O sea, estamos hablando de un tercio de lo más visto en la historia de la televisión española. Es una, es una barbaridad y ha creado todo un, un mundo nuevo en la inversión. Cuando tenemos el padre de todos, su mote es un mote divertido, pero también es verdad porque ha surgido todo un espectro nuevo de contenido en YouTube y también de, en Twitter, de sub-stacks, que, que al final deriva todo de esto. Entonces, ¿la parte del arte de invertir te quita mucho trabajo o lo tienes ya muy mecanizado? Porque yo, desde mi experiencia haciendo YouTube, yo creo que el, el contenido que has, aparte de la introducción al final, la actualidad del resumen, Claro, lo, lo que tenemos es que bueno, si te sientas y la gente te pregunta, sacas balances, sacas tu balance, pero no es una cosa que te quite el tiempo en el día a día. Eso, la presentada parte inicial, supongo que sí. ¿Cómo llevas eso? Eh, no, al final es lo que le digo a la gente, o sea. Hay personas que tienen el hobby de irse a pescar el fin de semana o en bicicleta o yo qué sé, pues yo como soy un quemado de esto de la bolsa, pues estoy todo el día viendo small caps o, y de verdad que a veces mi, mi mujer me tiene que sacar ahí de, del escritorio para irnos a hacer alguna cosa y tal, que bueno, tengo mis pequeños hobbies, pero que, que al fin y al cabo es hablar pues, un poco de lo que hacemos en el día a día, de cómo es la inversión profesional y tal, y, y de verdad que no lleva tanto tiempo, o sea, la gente... ¿Qué hacemos? Un directo a la semana. Oh, sí. Que de esas dos horas, prácticamente una hora es ¿eh? sentarme ahí e ir viendo acciones por internet, resolver dudas de la gente, eh, debatir de la actualidad que esté pasando. Y, y luego está lo que sería. Bueno, vídeos últimamente ya, como a la gente le gustan más los directos, son un poco el feedback que recibo y como más aprenden, pues no hago tantos. Pero un vídeo realmente, si, si tú lo ves ahí. Um, Grabarlo, o sea, yo me hago un esquema, pues quiero hablar de esto, con estos tres puntos, ta, ta, ta. Eh, sí. Un vídeo de esos de 15 minutos lo grabas en una hora, básicamente, oh. porque además lo tengo todo muy optimizado, o sea, tengo ahí, igual que tengo la oficina aquí duplicada en la casa, pues tengo un como un setup donde grabas, sí. si metes llegar, enchufas y tal, y, y te pones ahí y hablas pues, de, del tema que sea. Lo que sí que lleva trabajo es editar esos vídeos, por ejemplo. Vale, entonces, claro. sí que hay un equipo de personas. O sea, parece una tontería, yo ni me lo imaginaba, pero editar bueno, un sí, vídeo sí. que estuves ahí de 15 minutos para que quede bonito y tal, pues te puede llevar 10 horas, 20 horas. Sí, hacer sí, un sí, gráfico, sí, el cualquiera que esté viendo esto y sepa de edición, editar un vídeo chulo y tal. De hacer un grafiquito así animado y tal, a un editor le puede llevar una hora para algo sí, que tú vas a ver en la pantalla que dura 15 segundos. Entonces, me encanta porque nosotros tenemos a una sola persona, Alba, que le mando un, un beso desde aquí, y tú tienes un equipo, ¿sabes? O sea, <laughs> ojalá, ojalá llegar nosotros un día al, al punto de tener, de tener un equipo, pero sí, en eso, en eso estoy de acuerdo, que, que hay una parte del contenido sí. más en directo es que te lleva menos tiempo en realidad eh, de forma completa lo que, lo que tienes que hacer sí. en, el, en el programa. Y, y sí, eso es... es sí, o sea, de... yo al final, pues es que no, no sé de cámaras, no sé de iluminación y de micros. Claro. o sea, al final, pues todo, pues sí que es, es bueno que haya crecido el canal, porque parte de lo que se genera, pues trato de reinvertirlo en que haya más claro. calidad o, por ejemplo el tema de los, de los directos, por lo mismo. Tiene que haber una persona moderando el chat, porque si no se convierte en una jungla, pues esa persona tiene que tener su, su ¿Vale? sí, 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 o sea, es, sí. Lo, el anonimato a la gente le, le desata los instintos animales más poderosos sí, sí, que hay, entonces sí. tienes que moderar un poco, o sea, yo también no, no soy de, 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 de censurar ni nada, o sea, tratamos de hablar de todos los temas, pero desde el respeto, o sea, cuando se falta el respeto, pues no, no puedes esto. Entonces, eh, esa parte, o es igual que la escuela, pues dices, bueno, es eh, una o dos convocatorias al año, pues es un curso que en todo el año, todas las convocatorias dura 90 horas, 100 horas, lo que sea. Pues eso yo lo hago, de hecho, el horario, si tú lo ves en la escuela, fuera de mi jornada habitual de Trubalio, pues se acabo, las clases empiezan a las 7 de la tarde y son dos o tres días a la semana, y los sábados y domingos, que que entonces. Es que a ver, yo a, a mí me recuerdas mucho a Carpatos, o sea, es una persona adicta a la inversión que está todo el día, o sea, desde la mañana hasta la noche si puede, estando, pues bueno, él es más de mirar cosas de macroeconomía y demás, y tú te si gustas con, con las small caps y tal, pero es, es una dedicación brutal el hecho de que una persona que está gestionando un fondo que tiene un tal, los domingos, los domingos vez, se siente una hora, una hora y media, dos horas. A explicarte, joder, balances ¿vale? de una empresa, pues mirad esto, chavales, los hepatos por aquí. Eso, hay muy poca gente, ¿eh? no, no, no es nada fácil de sí. hacer eso. Tienes que saber mucho. Pero tienes que estar súper cómodo, cogiendo cosas que para, para la gente son complejas de entender. Bueno, sí, ¿tapi? es... es... Eso no, es algo de lo que más le gusta a la gente. O sea, de hecho es que sí, hay a veces domingos a que no hago directo porque a lo mejor yo qué sé, descanso o lo que sea, y me dicen, no, este, este fin de semana ya era una tradición, no hiciste directo, tenemos que volver a hacerlo. Claro, Entonces, claro. yo ya os digo que es súper es molona la, la comunidad que se ha formado el arte de invertir y que estoy súper contento y orgulloso porque al final, pues, no sé, creo que... Está bien el rollo este que se ha montado de decir, oye, pues la inversión a largo plazo, con sentido común, la paciencia, invertir en buenos negocios, algo que parece un método de inversión profesional o, o serio, no como lo que había antes en Internet, yo creo que sí. también nos ayudó pues, que empezamos de los primeros, porque ahora ya pues, hay, hay muchos canales de sí. calidad y tal, también hay mucho charlatán por Internet y todo esto, pero, pero sí, eso también al final pues, es lo que le supongo. Que lo que le sí. te y yo, yo lo que destacaría de alejandro no respecto a dónde ha llegado o algunas de las razones por las que ha llegado obviamente hay un punto eh, innato de conocimientos ¿no? de conocimientos eh, a la hora de, de invertir pero luego yo creo que hay tres puntos que, que yo destacaría que el primero para mí es la humildad eh, luego la sencillez y, y la generosidad no dando dando contenido a, sí. a la gente entonces eh, yo siempre uso a Alejandro mucho como ejemplo de dónde me gustaría llegar a mí, pero no hablo de los números, sino hablo de cómo me gustaría a mí eh, reaccionar y llevar todas estas cosas a, a futuro, ¿no? incluso si, si llegamos a ser más grandes. Y, y de hecho, alguna vez le, le pregunto le pregunto por, por privado no y le digo, oye, mira, Alejandro, esto, lo otro y tal, y siempre, siempre me da muy, muy buenos consejos, la verdad. Así que que eso es algo que también agradezco y, y claro que la gente tiene que, que entender a, a un nivel de generosidad, no solo los vídeos que haces, pero son también los privados que recibes, la gente que te uh. escribe y, y todo eso lleva, lleva mucho tiempo también gestionarlo y obviamente cuanto más creces, pues más, más tiempo. Yo, por ejemplo, siempre, siempre que, que el escrito me ha, me ha contestado y tenemos, tenemos muy, buena, muy buena relación, gracias. Gracias a eso. Y, y bueno, eh, tengo aquí la pregunta ciprés de Raúl. Eso, vale. eso, eso. La pregunta de la Raúl. La pregunta de, de Raúl. A aquí. Sí, lo invocamos aquí. Invocamos sí, a Raúl. Yo te decía que un poco lo que quería saber es cómo llevas tú la responsabilidad de, de saber que precisamente hay mucha gente que te escucha, que te sigue y que muchas veces invierte en empresas solo porque tú inviertes. Esa esa responsabilidad, cómo lo llevas y cómo lo gestionas. La, la gente que no hace los deberes, que es lo que obsesiona a Raúl. ¿Cómo, ¿Cómo llevas eso? Saber que hay gente que te está escuchando, pero que no va a hacer los deberes y no se ha mirado a fondo la, la empresa. Hombre, es lo que explicamos. O sea, yo es que además es algo que solo me falta tatuármelo aquí en la frente, el disclaimer. O sea, por más que lo ponemos y tal. Yo siempre he creído que la, la educación tiene que ser algo práctico, real. No como cuando íbamos a la universidad. Yo estudié ingeniería y no se parece nada luego al mundo real. Entonces, pues no genera un interés en ti, no, no te motiva a seguir aprendiendo, no le ves utilidad a eso. Si a ti en la universidad te hubieran explicado, oye, pues hay una, una asignatura, me acuerdo yo, que se valoraban compañías por. Descuento de flujo de caja y tal, pero si te hubiera explicado, oye, pues esto lo puedes usar en la bolsa para encontrar en compañías infravaloradas y ganar dinero, pues es un, una motivación interesante y a lo mejor te hubiera generado ese interés. Entonces, obviamente, no me voy a poner a hablar en un canal de algo que pasó hace 40 años, porque a la gente lo que le genera interés es lo que está pasando ahora en sí. acciones, en los mercados y tal. Y si es con el ejemplo real de una compañía cotizada, pues mejor, porque se entiende mucho mejor, obviamente. Luego está la labor de divulgación, aparte por, por True Value, que dices, pues obviamente, ese ha sido el ADN de True Value y creo que ese parte ha sido parte del éxito, porque cuando nadie hacía tesis, todo era muy opaco en el sector financiero, nosotros te salíamos ahí te poníamos una presentación con 100 diapositivas, con todo en detalle de dónde estaba invertido tu dinero para que el partícipe tuviera confianza de que las otras 20 inversiones del fondo pues cumplían esos requisitos y la gente decía, "Oye, pues me mola y pongo mi dinero porque me siento cómodo con esto", ¿vale? Entonces, yo a la gente lo que le digo, o sea, yo no puedo tener responsabilidad porque para mí sería una responsabilidad muy grande que no podría asumir, el decir, tú estás eh, replicando lo que hace un fondo, porque al final la cartera de un fondo es pública. O sea, nadie, no puedes impedir que eso, que eso sea así. Además, por la política comunicativa que tenemos en True Value, pues nos gusta explicar a los partícipes. Pero el, que, el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente, si de verdad quiere ganar mucho dinero en bolsa y hacerse realmente rico, tener libertad financiera, como lo llaman ahora, que no es más que un eufemismo sí. de ganar dinero en bolsa, eh, rico. No, pues, es, sí. es que. Aprendan a invertir por ellos mismos. O sea, yo a veces saco ideas de otros fondos de inversión o un amigo y tal, pero luego yo me responsabilizo de lo que me vaya a pasar. ¿Vale? Otra cosa es la gente que asocia bolsa con dinero fácil y dicen: Ah, pues yo voy a internet, veo no sé qué paisano aquí hablando de una acción, la voy a copiar. Como decía Peter Lynch en los libros, de la gente dedica más tiempo a investigar la próxima nevera que se va a comprar por internet o el próximo iPad que a investigar la siguiente acción. Porque asocian todo parte de un problema preconcebido de que la bolsa es dinero fácil. Claro. Yo no conozco nadie, nadie que copiando ideas de un tío random en internet se haga rico en bolsa, o gane mucho dinero, o le vaya bien, o cumpla sus objetivos financieros en bolsa. No conozco a nadie. Entonces sí que conozco mucha gente que ha tomado responsabilidad y que dice, ah, pues yo he aprendido de esta fuente de información, del arte de invertir, de Momentum Financial, de, oh. de libros cursos, lo que sea. Y eh, he visto una idea de X fondo o de X gestora o de X persona y la voy a analizar por mí mismo. Y yo la analizo, la veo punto por punto, sé los riesgos, sé lo que estoy asumiendo y sé monitorizarla, porque luego tú no vas a tener, si le copias a Warren Buffett ideas, le vas a tener el teléfono a Warren Buffett y decir, oye, ¿y qué hago ahora? ¿Qué ha bajado? Pues Warren Buffett o, o Warren, tú has vendido, <laughs> ¿No? ¿Qué has vendido, has vendido Warren, no no ah vale claro o Warren Buffett no te va a llamar y te va a decir oye Paco que vamos a vender, no pues, sí. su, su decisión y ya está, entonces eh, eso es súper importante, entonces um, Creo que cualquier persona que viene a la bolsa, pues todos somos adultos y todo el mundo lo, lo comprende. Y en ningún momento, o sea, en ningún momento el canal está pensado o se ha promocionado como diciendo, ustedes vengan aquí y copien lo que veamos aquí. No, no. Oh. Es que de hecho es lo opuesto normalmente. Sí. Pero, obviamente, si yo te voy a... Yo, por ejemplo, en un, no puedo explicarte el sector de... Mmm, royalties de oro que hablábamos antes, porque sí. ni he invertido, ni tengo resultados demostrables, ni nada. Entonces, yo pienso que en Bolsa es fundamental aprender de personas que tengan resultados demostrables, o si te está explicando una industria, pues que le haya invertido, que le haya ido bien y que tú lo que veas tiene sentido. Ah. Entonces, pues, tiendo a hablar de las cosas que conozco, porque además creo que es lo responsable cuando hay un grupo de personas muy grande que te sigue. Que tenga la certeza ese grupo de personas de... Que lo que va a aprender está demostrado o que tiene una garantía de que funciona en los mercados. Porque eso, eso sí que me responsabilizo. Es decir, los conocimientos que tú vas a aprender aquí, yo me voy a limitar a explicarte las cosas que pienso que a mí me han funcionado, que okay. tengo los resultados demostrables y de inversiones que hemos hecho pasadas y demás. Entonces, esos conocimientos técnicas sí que te van a funcionar. Eso creo que es lo que diferencia el arte de invertir o el éxito que ha tenido de otros sí. canales, que a lo mejor buscas otras fuentes de información que buscan el, el rendimiento rápido, el recomendar a la gente cosas que no son buenas para ello eh, y una serie de cosas cortoplacistas pues, que no, no ayudan a formar el carácter de, del inversor exitoso en, en Bolsa. Vale, y otra pregunta que me parece muy importante, ¿cómo llevas la gestión o cómo gestionas la presión de las redes sociales? ¿Cómo llevas la parte de para bien y para mal de ser un poco famoso, entre comillas. Bueno, el tema de los haters, por <laughs> bueno, decirlo claramente, es, es habitual. O sea, yo um, está demostrado, da igual la persona que mires en Internet, no. um, es un síntoma del éxito que estás alcanzando. O sea, cuanto más grande te conviertes la gestora, los fondos y demás, es inevitable que aparezca eso. Entonces yo lo mido como un medidor positivo, de decir, joder, pues está sí. bien, porque cuando True Value era pequeñísimo en 2014, te aseguro que no había ni un solo hater, porque pues, no te conocía nadie. ¿vale? No. Eh, entonces, eh, al final yo me he dado cuenta de esto, o sea, después de, de mucho tiempo, que hay tres perfiles de hater, hay tres, digamos, principales donde se pueden casillar está primero en la versión el policía vale esta es la persona que va por la vida juzgando lo que está bien y lo que está mal y tiene como esa cruzada con, con todo entonces está esta acción es mala porque yo pienso que es así y ya está intento convencer a los demás como buen policía de que no hagan esto ni esto ni esto entonces Claro, toda esa gente dices, oye, pero ¿por qué este hate con relación a informar a los demás de lo que está bien o dónde tienen que invertir o no? Dice, no, porque me preocupo por ellos, porque quiero que hagan el bien. Yo, pues, entonces, abrete un canal y empieza a dar cultura financiera. Si me dices, bueno, un canal es mucho trabajo, pues un blog. Escribe ahí todas las semanas las recomendaciones que tú darías para que los inversores tuvieran éxito. Hace falta que vaya O vayas. incluso ya no tienen ni que abrir eso, simplemente pueden ser más constructivos, por ejemplo, en Discord, ¿no? Eh, porque porque es un perfil que existe, que hay gente que viene solo a decirte, no, esto no tiene sentido, no es total. O, o con el ya te lo dije, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, nunca, solo hay un ya te lo dije, nunca hay un ya te estoy diciendo, ¿sabes? Sí. O Ellos sea, sí, nunca, sí, sí. nunca aportan nada que no sea decirte, ya te lo dije, ya te lo dije que esto se iba a equivocar, que esto y lo otro. Entonces, sí, ese, ese perfil, desde luego que, que existe. Luego hay otro perfil que yo me he dado cuenta de que no tiene nada en contra tuya, de que es hater de profesión, o sea, igual que puede tener hate contigo, pues lo tiene contigo. Un, con un profesional del hate, ¿no? Sí. Entonces, esta gente suele estar más frustrada con la vida. O sea, y incluso mmm, todos hemos pasado por momentos difíciles en tu vida, que estás cabreado con el mundo, lo que sea, pues. Eh, y la gente lo descarga en internet porque es anónimo es gratuito esas primeras personas en cara a cara en persona no tendrían esas probabilidades entonces eh, se debe a eso entonces cuando tú tienes una relación de pareja que eres infeliz cuando no tienes una vida familiar con tus hijos una buena relación cuando no estás alcanzando a lo mejor tus metas profesionales cuando no te salen las cosas como pues eso genera frustración a la gente y eso explota y y, y la gente, pues, eh, usa internet para desahogarse, ¿vale? Pero sí. hay que recordar siempre que por cada hater hay 10 o 20 personas que aprecian tu trabajo, solo que no se manifiestan porque es lo habitual. O sea, yo La ve... mayoría es silenciosa, ¿eh? Claro, es, es silenciosa. Yo lo mido por el porcentaje de likes en los vídeos. El 98% de los vídeos tienen like contra el 2% solo de dislike. O sea, es impresionante en... Tru... en en el arte de invertir, entonces... siempre sí, lo podemos mirar nosotros. Sí, supongo, sí. Sí, sí en vale. YouTube cuando te metes ahí sí. te sale la, la métrica y se puede ver, entonces, independientemente casi del, del tipo de vídeo que, que tú hagas, que es, es curioso, del tipo de, de directo, ¿vale? Sí. Entonces, yo no conozco a nadie exitoso que pierda el tiempo tirando hate por redes sociales. O sea, yo no las verdad. redes sociales las uso pues para ayudar a la gente, a comunicar, de bolsa y luego para mí también para seguir gestores que me gustan o cuentas que publican cosas y tal. Oh. Pero sí que es verdad que luego está esa parte más vertedero de internet que se ha convertido y que la gente va a desahogarse. Entonces. Yo, todas las personas exitosas que he conocido en la vida, y definamos éxito por alcanzar simplemente. Para mí, el éxito es alcanzar las metas que tú te propongas. Hay eso gente es. que su meta es sí, sí, claro. eh, tener una vida feliz en pareja, tener unos hijos excelentes que te quieran, eh, estar feliz en tu trabajo. De hecho, para mucha gente la, hay estudios que la felicidad es tener paz mental. O sea, eso sí. es para mucha gente en el momento que alcanzas un nivel, cierto nivel económico, y yo me he dado cuenta. Y yo lo puedo eh, entender, la verdad. Sí, puedo, puedo hablar de ello. O sea, no cambia mucho entre tener 100.000, mil, 10, diez millón, lo que sea. Eh, es tener paz mental. Entonces, uh, no conozco ninguna persona exitosa que ande perdiendo su tiempo en internet haciendo hate porque tienen cosas más interesantes en las que invertir su tiempo en vez de en seguir personas que a lo mejor no le cae bien y tal. Pues mm -hmm. están aprendiendo algo nuevo y tal. Entonces está el perfil del policía. Está el perfil de la persona frustrada que descarga su, este por, por internet. Y, y luego, bueno, o infeliz diríamos. Y el tercero es el gestor frustrado, que llamo yo. Que son personas que han tenido mala experiencia con la bolsa, que están quemados, que, que se alegran de si a los demás les va bien. Porque esto es muy latino: de si a ti te va <laughs> eh, sí. yo estoy feliz. Cuando en fin, a cabo, tu vida no va a cambiar nada. O sea. La vida se vive una vez, pues coño, céntrate en lo tuyo, haz tus cosas y si tienes tu meta de ser buen inversor en bolsa, pues ya está, eh, sí. lo vas a llevar bien. Pero que para mí, o sea, es como cuanto más hate hay, mejor porque significa que estás teniendo más éxito. O sea, al final, al principio de Truvalle no había... Y lo que los haters no saben es que cuando te dan dislike en un vídeo o te comentan, ayudan a la difusión porque el algoritmo lo recomienda más. O sea, para el algoritmo le gusta mucho que, que comentes algo, sobre todo en YouTube, que entienda un poco más cómo funciona o, o que le des like. Incluso el propio YouTube te pone que cuando alguien le da dislike a un vídeo, eh, el efecto es neutro, es como darle like, ¿vale? No, yeah. no es que él te promocione menos ni nada. Entonces. Eh... Significa que ha generado una reacción y por tanto... Sí, es... sí. al final hecho, YouTube es, además, es un tema de reacción. El busca, busca, claro, busca entretenerte. Sí, o sea... de hecho es que además se vuelve en tu contra porque el algoritmo muchas veces, no, mucha gente no lo sabe, está preparado para mostrarte cosas en las que confrontas y de hecho te muestra cosas con las que estás en contra. Esto, la gente que sigue cosas de política, si por ejemplo no te gusta un partido político te empieza a sacar cosas y noticias de ese partido político, entonces cuanto le más te das dislike... Más, más te vuelto el algoritmo de Twitter o de, o de YouTube y tal. Con lo cual, más mala sangre generas. Entonces, vale, vale, es, uf, es curioso. Vale, hay que vigilar eso, ¿eh? <laughs> hay que tomar nota y luego no, no sí, deis sí. dislikes sino no queréis que os pachaquen con... con sí, gracias. No, a no, si no deis dislikes al Capi y luego solo Capi, Capi, no sé qué. Cómo, cómo tener un barco, cómo ser capitán de no sé qué, ¿sabes? O sea, no, no, no quiero... verlo Pues toma, ahí, ahí está. Sí, te me lo meten ahí con, con calzador los algoritmos hoy en día. Sí, y sí, pero... y para, para todos esos haters y esa parte, eh, ¿qué es lo que tú haces? O sea, ¿cuáles son tus consejos o cómo actúas tú en el día a día respecto a ellos? Ah, yo, nada, o sea, no... no ¿Patada, realmente. un poco patada y al arcén, podríamos decir? Sí, o sea, si, si es una crítica constructiva, pues está bien y lo claro. acepto y eso, si es ya falta de respeto a la gente. Hay, hay un equipo de moderación, o sea, no estoy yo a estar ahí, sí. en, sobre todo en YouTube, que es donde más grandes, pues hay un equipo de moderación que, sí. que yeah. moderas y, sobre todo cuando, porque dices, hombre, no vas a empezar una causa judicial contra cada uno de ellos, que algunos casos pues sí quedarían, pero que no, al final tampoco, o sea, no, no cambiamos nada, ni es que me afecte, ni, ni nada, o sea, simplemente es algo que... Es convivir con ellos al final, no es como, por ejemplo, no sé qué símil si eh, te, te podría poner. No sé, una persona que, yo que sé, que se cuide mucho físicamente, pues sabe que la desventaja de eso es que cuando vaya a una reunión familiar y tenga comida rica para comer, pues no va a poder a lo mejor participar tan alegremente. ¿no? Pues todo, todo tiene sus, sus desventajas. Entonces, gracias a las redes sociales, yo pienso. Que, que Truvalio ha crecido mucho. Entonces, sí. cuando tú te metes a redes sociales, sería ingenuo pensar. O sea, yo ya sabía que había hate antes de, de comenzar. Sí. Pero es algo positivo porque ha ayudado mucho al crecimiento de, de Trubalio, que el mensaje del Val Investing y de la inversión con sentido común, pues. Ha habido mucha gente, o sea, para mí es un orgullo. El otro día estuve al lado de la firma de libros y tal, y había mucha gente que dice, oye, yo me empecé a interesar por la bolsa, por tu canal. Y otra vez, sí, yo empecé a invertir por arte, invertir, es lo más, no sé bien. qué. Joder, pues eso te llena de satisfacción de que decir, es algo que has conseguido generar un impacto positivo en la vida de muchas personas que han descubierto que se puede ganar dinero en bolsa con sentido común, haciendo las cosas bien, invirtiendo de una forma que parece lógica o que hay un método detrás, pues es algo. Eh, muy posible. Es que el arte de invertir es un milagro, Alejandro. Es un milagro. Es un milagro, coño. Todos, si, tú estabas, si tú conocías el mundo de la inversión en 2004, 2007, 2000, hace mil no, personas viendo un vídeo de alguien explicando balance de una small cap canadiense. Sí, sí, o sea, no es, es una locura. A ver, que en 2007, 2008, para un español, invertir fuera de España. Era una rareza, o sea, era muy poquito, Ajá, muy, sí, muy, poca gente. Incluso. ¿eh? Sí, muy, sí, muy poca gente. El hecho de que tengas un gestor profesional que te está explicando el balance o las, las situaciones de una empresa americana, eso es que no pensado. Y que lo no vea tanta gente, bueno, si le dices, bueno, momento, somos 10.000, ¿eh? oye, bien, pero un millón, mil personas, es, una, es un 90 vagas, es una pasada, es, es una exageración, hombre. Muchísimo. No, sí, momentum también, o sea, porque tú lo piensas, yo cuando abrí el canal la primera vez decía, Buah, esto el, el tope de esto, digo yo, 10.000", que aunque se suscriban 10.000 personas a esto, ya eso ya es, pero yo hacía el cálculo y decía, "Joder, hay 100 personas invertidas en Trubalio o 200, pues bueno, es una locura, 10.000", pues imagínate casi ya un millón sumando todo lo que son otras redes sociales, tipo Twitter, Facebook y tal. Entonces, que cuando entras a redes sociales es lo que. Mira, otro símil muy, muy bueno sería viajar en avión. Tú cuando viajas en avión sabes que hay un riesgo de accidente cuando viajas en coche, pero oh. no dejas de hacerlo. Incluso cuando estás en el avión no vas pensando se va a estrellar, se va a estrellar. Pues no, estás tranquilo con la, con la experiencia y ya está. O sea, al final es, es increíble lo que ha producido la gente que sabe usar las redes sociales a su favor y Google, el buscador de Google. O sea, Hoy en día hay una posibilidad de prosperar en cualquier ámbito que tú quieras, sí. increíble que no ha habido en la historia, o sea, yo veo la gente que se anda quejando lo que te decía, de gente frustrada en internet, digo, si usaras el conocimiento para la puerta al mundo del conocimiento que hay, gratuita en YouTube y en Google, eso es el, la mayor ONG que se ha hecho en la historia para el que esté dispuesto a utilizarla. Totalmente. En, sí. O sea, puedes empezar cualquier negocio, además hoy en día en el mundo digital, con, con poca inversión, o incluso en el sector tradicional, puedes adquirir conocimientos, puedes aprender a invertir. Eh, algo como lo que hace Nagarro, que un paisano en Colombia que puede aprender hoy en día a programar con cursos súper baratos o de forma gratuita online, y que te des de alta y una multinacional te pueda llamar y empezar a ganar mil, dos mil, tres mil dólares, alucinas. O sea. Eh, eso no existía hace 10, 15 años. Entonces, tienes que estar súper agradecido de lo que... O, o en esta industria, en los fondos de inversión, True Value hace 15 años hubiera sido imposible, literalmente. Porque tú cómo comunicas con el cliente es imposible. No teníamos el dinero para pagar a una expansión de turno o a una televisión o una radio. Es una barra de entrada enorme para cualquier proyecto pequeño que quiera empezar. Claro. Pero cuando empezó Internet, pues todo eso cambió. Y... Eh, yo lo que veo en el sector también um, es que hay como que hay mucha competencia en el sector de la gestión independiente y tal, cuando realmente pues, hay una gestión bancarizada, que es la mayor del mercado, y que realmente la gestión independiente se ha demostrado que aporta muchísimo valor. Entonces, ese cliente que estaba cautivo, pues ahora, mediante redes sociales, eventos pues, como Momentum y demás, pues... Eh, de repente la gente lo conoce y empieza a confiar en ello, solo que es un target de público que tiene menos patrimonio, porque el patrimonio sí, en es España bien. está en el público que sigue pues, en otro clase de medios. Pero bueno, esta gente de ahora, pues el futuro mm. dinero. Pero... Va, cambiando, va cambiando. Claro, sí. claro, la gente, Pero... la gente que de verdad tiene patrimonio, Alejandro, se, eh, mira bastante su capital y qué hacer con él. Y sí. se mueven y se mueven. Sí, sí que la Pero, gran masa claro. de dinero sigue ahí, ¿eh? sigue. En la oficina de, de la esquina. Sí, Pero... bueno, vamos a ir cerrando con dos, tres preguntas más. Eh, la primera, opinión de Quistos. Bueno, Quistos es una empresa que seguíamos, porque estuvimos invertidos en Rock Rose, luego nos la oparon y ya sabéis de la historia del fundador y demás. Que, que por cierto, esta idea la sacó Adrián, o sea, no, no la sacamos nosotros, Adrián Godás. Sí. Que, que esto también es bueno, porque a veces la gente veo que dice: hay que dar crédito de dónde sacas las cosas, que eso es muy uh -huh. importante. Yo, al menos en los directos, trato de poner ahí la fuente o tal, o sea, alguien me la ha dicho, porque hay mucha apropiación de información hoy en día. Apropiación indebida, iba No, y no os lo digo por vosotros, <laughs> o sea, que al final. No, 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 el... no, no lo, o sea, lo sé, o sea, lo sé. Eh... Entonces, bueno, pues estaba ahí. Lo que pasa es que cuando salía a cotizar era muy líquida, que es lo que le digo siempre a la gente, y por ejemplo, hubiera encajado a lo mejor en Trubel Small Caps, pero ya había crecido y por liquidez no, no daba más empresas para eh, tener tu cartera aparte personal y dices, pues bueno, pues puede interesante. Entonces, la idea, la estrategia es muy sólida, solo que últimamente no la he seguido tanto, es lo que os decía antes, no puedo opinar, sí. porque creo que ha habido regulación con todo el tema de, de Reino Unido, de los impuestos y tal. Sí. Y hasta ahí puedo leer, como se puede decir, pero, pero era interesante la historia y el fundador y todo esto. Sí. Además, en ese sentido, sí que es verdad que esa parte cuadra mucho con el tipo de empresas que tú inviertes, de un management, todo el management muy bueno. De hecho, lo primero que hizo fue traerse el management de Rock Rose entero, se vino a Quistos, ¿no? un fundador que es el CEO, que por un lado es muy brillante y, y lo ha demostrado eh, antes, pero es que encima es el principal accionista. Entonces, obviamente, claro, tiene ese punto donde está totalmente alineado. ¿no? Y, y luego esa parte de, de componer, ¿no? que a ti te gustan muchas veces muy, este tipo de empresas que están en sectores que son muy fragmentados, donde ellos ya tienen una posición relevante y pueden ir creciendo, pero claro, son tan pequeños respecto al, al, al tamaño del mercado que claro, pueden crecer a tasas del 20-30% anual durante muchos años. ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, toda esa parte es, es muy similar a, a las empresas que tú inviertes. Pero, pues, es que, claro, luego está la parte de la, de la parte cíclica, que encima venimos de, dentro de que, obviamente, que es fundamentalmente gas natural en, en Europa, siempre hay una parte de, cíclica, pero claro, venimos de, de la mayor volatilidad en la historia de la cotización del gas. O sea, un gas que estaba a 10 se va a 300 y ahora está a 25, claro, imagínate de, de lo que hablamos, ¿no? Entonces, eh, eso añade puntos de, de complejidad muy grandes a, a la inversión, ¿no? Y, y ahí es importante, nosotros, por ejemplo, hicimos un vídeo ayer eh, que, que presentó resultados, la, la empresa ayer justo, y hicimos un vídeo por la noche, pero, pero ahí es cuando es importante ese punto que decimos de convicción, ¿no? De, de que la gente tiene que entender en qué está invirtiendo. Y cuáles son los riesgos. Y yo siempre lo digo: la gente lo primero que se tiene que preguntar, por ejemplo, respecto a quistos, no es: ¿Quiero invertir en quistos? La pregunta es: ¿Quiero invertir en gas natural? ¿Quiero invertir en oil? Y dentro de eso, ¿Quiero invertir en gas natural del Mar del Norte? Y luego, ya dentro de todas esas empresas que hay, ¿es quistos la que más me conviene? ¿Sabes? Porque sí, claro, si no hay es cuando se da errores y, y, y llega ese punto donde la gente cree que el dinero se hace gratis, ¿no? Entras en quistos a 300, suba a 600 y luego a 900 y ya está, ¿no? Entonces, eh, incluso cosas que cambian en la tesis que no son necesariamente culpa de la empresa, ¿no? Que eso, que eso hay gente también que le cuesta entenderlo. Es lo que tú dices, cuando el gas te baja un 80% a la vez los impuestos te los suben y demás, la empresa no está... Necesariamente haciendo algo malo, pero tú tienes que replantearte si la inversión sigue mereciendo la pena o no. Y se pueden dar casos curiosos donde, igual, la empresa un 60% por arriba de precio estaba más barata, objetivamente, ¿sabes? Que lo que puede estar ahora, ¿no? Y, y claro, son, 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 son cosas que, que la gente no, no entiende. Sí, sí, entonces. No no Vamos a acabar, Alejandro, que no te queremos quitar más tiempo. La última. Última pregunta. Sí. 2023 está siendo una mierda. O sea, es un año de esos para, para olvidar. Yo creo que salvo la gente que puso el, rollo el 40% o el 50% de la cartera en las cuatro fans más, bueno, y que estuviesen relacionados con la IA, porque las que no lo están tampoco han sido muy bien. Pero eso, Nvidia, Facebook, eh, Google, estas, Apple. La gran mayoría de gestores, yo creo que están todos en rojo, o sea, porque es que no ha subido nada. O sea, no, todos... es un todo mal de libro, eh. Es un todo mal, o sea, hay, hay alguna, siempre siempre hay alguna cosa puntual que se salva, ¿no? Pero está siendo un año muy duro para, para todo, para casi todo, para casi todo el mundo. Entonces, tú, ¿cómo lo estás gestionando a nivel de liquidez que tengas en los, sabes, liquidez para oportunidades a futuro? Y, y a nivel de, tú psicológicamente, eh, si sí, esto obviamente, ya sé que no tienes una bola de, de cristal, ¿no? Pero tú estás afrontando esto con una idea de que más o menos, yo qué sé, la segunda mitad de 2023 puede mejorar la cosa para las small caps o, o tienes dudas de cómo puede acabar el año, si puede, nos pueden castigar aún más, porque claro, como las grandes corporaciones han subido tanto... Ahí hay, digamos, margen para que las castiguen, que bajen esas y nos arrastren sí. a, a, a los demás, ¿sabes? Eh, ya te digo, no, no, no pido, o sea, me refiero. <laughs> a tu, objetivamente, tú, cómo te sientes y cómo, cómo, cómo enfocas esta segunda mitad de 2023 y, y cómo estás trabajando a nivel de decir, me, me guardo aquí unos, unos euros en liquidez para oportunidades o tal. Y ya, y ya te dejamos en paz. <laughs> no, hombre, no, si, si yo al final por mí estaría aquí compartiendo otra máquina, que me lo paso bien y tal. Eh, podría ser peor, o sea, que es que tampoco, es lo que digo, eh, que, que es un año, bueno, lateral medio bajista y tal después del 22, pero que no es 2008 ni el COVID claro. del 20. También hay que tenerlo en perspectiva. O sea, yo lo que la gente le digo es, tienes que estar preparado para todo. O sea, porque True Value, yo me acuerdo y os lo explicamos a la gente, cuando vino el COVID, todos los beneficios previos de los... Eh, cinco años anteriores se esfumaron en tres semanas, bajó el fondo un 40%, un 45% o algo así, y luego desde ahí subió un 160%, o sea, sí. el mercado de rentable es muy loco lo que puede llegar a suceder, que mañana te sale cualquier cosa, no sé, a la gente habla del cisne negro, del comercial real estate, que puede haber quiebras masivas, sí. de que, no sé, que la, finalmente haya la recesión, el hard landing que llaman, ¿no? que te bajan un poco las precios de beneficios, la gente se asusta, te saca dinero y, y se puede ir el S&P 500 a 3.000. Entonces tienes que estar preparado para ello y asumirlo como que es parte de, de la inversión. Porque la gente normalmente lo mide mucho en retrospectiva, de si hubiera hecho esto y lo otro. Sí, pero coño, lo difícil es hacerlo en tiempo real, ¿no? Cuando está sucediendo. Entonces, la única forma, o sea, el market timing está demostrado que no funciona, es decir... Como ahora. Pues nosotros, por ejemplo, en grandes compañías, tenemos Google, que está recuperando, pues, o un Software que no ha bajado, pues a lo mejor las podemos vender y reciclar el capital en, no sé, teleperformance, que está bajando ahora por todo el hype que hay de la, de la inteligencia artificial. Pues tú haces esos movimientos igual que hicimos en el COVID. Simplemente aprovechas las oportunidades, porque es cuando más eh, disociación hay entre valor intrínseco y valor real. Y es cuando más beneficio puedes hacer con la gestión activa. Por lo menos nosotros es lo que hemos demostrado. En el COVID, cuando te ponen ERCAP o ERLIS a PER1 o PER2, pues es muy sencillo. Metes ahí el 20% del fondo o más. Se podría haber metido si, si no hubiera ese límite legal. Y de hecho compramos las dos en el máximo. En GoEasy también metimos casi el máximo legal. En MTI, en una serie de compañías que estaban no a PER2, pero sí a PER3 o 4. Entonces dices, joder, aquí ah, de una forma u otra se resolverá. Entonces esa clase de gangas no suceden si no hay un pánico generalizado. Entonces ahí es por lo que luego el fondo rebotó mucho más de lo que lo hizo el mercado en general. Cayó más o menos lo mismo de lo que bajaron las small caps, pero luego fue un año muy bueno. ¿Qué pasa que cuando corrige el mercado, pues las small caps siempre van a bajar más y encima lo que explicaba en el directo o en el webinar de True Value se van a recuperar más tarde. El secreto está es que encima se recuperan con más fuerza, con lo cual te permite jugar con la cartera porque puedes ir vendiendo a lo mejor alguna empresa grande que se te ha recuperado ya o que ya empieza a estar bien y reciclar eso y encima coger la segunda ola. ¿Cuándo va a suceder eso? No se sabe. A lo mejor todavía pasa un año, dos años. Me sorprendería que fuera más de dos años. Estos periodos, históricamente, si uno los ve, duran dos años, tres y llevamos cinco años de underperformance de las Small Caps. Desde 2018 el rendimiento es negativo. Si tú miras el Russell 2000, que nosotros por ejemplo desde el inicio al Russell 2000 le hemos sacado casi el doble. Estaba en 1200 cuando empezamos. True Value era hasta en 1700, es una subida del 50, 40 y algo con dividendos. Y True Value ha doblado, es casi un 100%. Entonces, pensamos que es un lugar bueno para estar invertido porque si tú miras toda historia de 100 años en bolsa han subido más, porque crecen más y sigue siendo a día de hoy, ¿eh? por mucho que haya publicidad acerca de las grandes compañías. Si tú te miras los datos de los últimos 10 años, el crecimiento de beneficios o ingresos por acción eh, que mide incluso la dilución es superior en small caps de lo que está viendo en empresas grandes. Entonces, por eso han dado históricamente un 12% de retorno, un 11, que esos 3 o 4 puntos más que parecen una tontería respecto a grandes compañías es mucho, es mucho. a largo plazo es una barbaridad la diferencia que te, que te hace a lo largo de toda tu vida inversor. Entonces, pensamos que es buen momento. Por ejemplo, entre 2007 y 2012, esos cinco años fueron terribles para Small Caps, porque en vez del COVID te vino 2008, luego te vino el tema de la crisis europea, que es la quiebra de Grecia, la crisis de deuda europea, no sé qué tal. Total, que pasaron cinco o seis años con empresones, impresiones como Teleperformance, ya que nos hablaban a PER 6 o 7, que ahora ha bajado a ese mismo nivel realmente. Y luego se te va a per 18 y encima. Eh, ha, ha duplicado beneficios o triplicado beneficios los siguientes cuatro o cinco años, y se han dado periodos históricamente, si uno mira, después de periodos laterales o de, de performance masivo de small caps, después los siguientes años de retornos de doble dígito a nivel de índice, que a nivel de compañías y si seleccionas y demás, puede ser Gracias. incluso mayor. Solo que es la naturaleza del ser humano. Cuando yo a una persona le digo, oiga, pues usted tiene que tener tres años de, de paciencia o dos años, puede estar esta situación. Claro, eso se pronuncia muy rápido, tres años, pero la gente se va a levantar mañana después de escuchar esta, este podcast y va a decir, me levanto y voy, miro así la, la, pan la pantalla de, o el smartphone y no ha cambiado nada. Y se levanta otro día y mira otra vez y no ha cambiado nada. Y se levanta otro día y mira y no ha cambiado nada. Pues joder, se la hace larguísimo. Entonces. En esos periodos, yo la que la gente, lo, si ya tienes una buena cartera, tienes confianza, te puedes ir tranquilamente a la playa a disfrutar, a, a montar en bici, leerte un libro de bolsa, o seguir aprendiendo o buscando acciones nuevas. Pero no estés mirándolo todo el día, porque si no, se te hace tan largo que es que más es así, es la naturaleza del ser humano que lo queremos todo inmediato, porque hoy en día más la sociedad te ha educado a que todo es inmediato. O sea, tú quieres que si tienes hambre, vas a la aplicación, pides un globo y te viene. Eh, que te sientes mal de por tiempo a la cabeza, automáticamente una pastilla se te pasa. Eh, que estás aburrido, pues entras a redes sociales, chute de dopamina, te lo pasas. A... Entonces cada vez el mundo se vuelve más cortoplacista y eso es precisamente la ventaja que tiene el pequeño inversor, en que tienes un plazo inversor más, más largo que el típico gestor medio de bolsa. Por eso, pues suceden cosas, pues como lo que me explicaba Verde de Nagarro. Ah, no, es que ha publicado un informe y ha bajado un poco el guidance este año. Pero usted, señor, ha analizado lo que pueden pasar los próximos 10 años. Porque es lo que decía el todavía en día en el de True Value. Ojalá encontrase 20 compañías con ese perfil riesgo recompensa y pudiera construir una cartera de ese estilo. Porque sí, incluso aunque yo pudiera, o en y por ejemplo, perder todo, la inversión, que creo que no va a suceder, pues puede tener su volatilidad y tal. Pero imaginemos que llega a perder todo. Si en los próximos 3, 5 años tienes la posibilidad de, de multiplicar por 5, 6, 10 veces, 3 veces, lo que sea, cuando estamos hablando de compounders, es algo que te interesa hacer. Y sobre todo si lo consigues hacer de forma diversificada en una cartera, lo que va a suceder es que esa cartera va a empujar en esa dirección y va a tender a hacer eso. Entonces, eh, si estás dispuesto a soportar esa volatilidad de la renta variable, especialmente en acciones que tienen un cierto crecimiento, es algo que te interesa como inversor, pero tienes que, que saber gestionar tus emociones. Por eso yo, a la gente le insisto mucho cuando hacemos el curso, sobre todo en el módulo de gestión de carteras, con ejemplos reales, experiencias pasadas o la psicología. Porque aprender a valorar acciones es sencillo, todo el mundo lo va a aprender. Aprender a encontrar ideas de inversión también, no, no es una ciencia. Aprender a diferenciar una empresa buena de una mala, una buena directiva y tal. Pero luego se reduce todo a si usted va a tener paciencia o no y no se va a poner nervioso cuando tenga que tomar decisiones complicadas. Entonces, ¿eso es bueno cultivarlo? Pues es, es como el que está intentando adelgazar. Pues no pasa todos los días por delante la puerta del McDonald's porque antes o después va a sentir la tentación de entrar a comer comida rápida. Claro. Sino que tú mismo te condicionas para el objetivo que quieres lograr. Ya, yeah. sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y, sí. y una reflexión que me viene con esto, cipreses es que precisamente por eso Raúl es tan excepcionalmente bueno como inversor, ¿no? porque la parte psicológica es buenísima. O sea, sí. Raúl, esa parte es muy frío y es cuando todo lleva bajando un mes sin parar y, y ves una empresa que baja todos los días y te viene y te dice, esto está mal, esto está mal y hay que entrar ahora. Él coge y me dice, mira, yo he ahora porque esto está mal y ya está, ¿sabes? Y, y, y siempre es esa circunstancia que precisamente cuanto más barato está algo y más baja, curiosamente es cuanto menos la gente quiere entrar, ¿sabes? Que te, la lógica lo que dice es lo contrario, ¿no? ¿Sabes? Y sin no. embargo pasa lo contrario, cuando una empresa está subiendo, subiendo, y claro, una empresa es interesante, no, pero un 30% o un 40% más arriba, ya no es igual de interesante, ¿sabes? Y la gente ahí se tira a comprar sin parar y sin embargo cuando baja no... No lo hace. Y ¿no? cuando sube cuesta mucho vender, ¿eh? También. Cuando una empresa empieza a subir todos los días y venga, y ahora ya sube un 10, ya lo sube un 2, y va subiendo, 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 y decir, hostia, sí, ahora está cara, pero ¿qué? Hay huevos sí. vender. No es fácil. Mira, hay otra, hay otra parte mucho. importante, me está acordando ahora. Eh, la gente, porque el ser humano es así. Eh, la gente está demasiado enfocada en tener la razón. De, solo piensan en si acierto o fallo. Eh, si tú te lees los libros o entrevistas que tiene George Soros o sobre todo el mundo de la especulación que a nivel de, de factor psicológico es mucho más intenso, él decía, hizo un estudio histórico de que el, no sé si al 80, al 90% de las operaciones que había introducido eran perdedoras. Solo con un 10% había generado el grueso de su patrimonio y de su fortuna. Estamos hablando de rendimientos cercanos al 30% anual. Sí. Porque la gente olvida eso de que decir... Eh, muchas veces, una de esas inversiones que puede multiplicarse por X veces, te genera todo el beneficio de las otras dos o tres que te has equivocado o que han ido un poco ahí a ritmo del mercado. Pero el ser humano se castiga mucho porque quiere estar siempre en lo cierto. Es decir, si he hecho 10 inversiones, quiere acertar nueve sí. o las 10. Y eso es imposible en bolsa. Y es que, de hecho, cuanto más exitosa es la gente, si tú lo investigas, proviene de un número más pequeño de acciones. Sí. Había un estudio histórico del, del Russell 2000, este, esto creo que está en el libro este el de Psychology of Money de, de Hausel, um, que explicaba, en los últimos creo que eran 40 50 años, el grueso del rendimiento del Russell 2000 venía de un 7% de acciones, solo un 7%. Por eso es el valor de decir, cuando tienes una acción ganadora en bolsa, dejarla correr mucho. Sí. Porque si no sabes el perfil de inversión que estás haciendo, porque hay inversiones que son, bueno, pues compro barato, sube un 40, un 50, la vendo y ya está, y es lo que tiene. Pero si tienes una que tiene mucho recorrido, es muy importante dejarla surfear, que era un error que cometía al principio. Las identificaba, además, tenía poco dinero para gestionar sí. o para invertir y, y pero ya la habías vendido. Claro, y tú te subía por valoración y decías, la vendo y ya está. Y sí, a lo mejor a de corto plazo acertabas y corregía algo, pero luego pega otro rally y psicológicamente es muy difícil volver a entrar. Y esas son las que te van a hacer maravillas en la cartera. Si nosotros, por ejemplo, no hubiéramos reducido tan pronto, y eso que multiplicamos por mucho, pero ya cuando se fue a 1.500, 1.600 constellation empezamos a reducir. Fijaros que empezamos a reducir, me acuerdo, Youth Scientific, una parte a 4.000, 5.000, y ahora se ha ido 10.000. Pues influye. Eh, y algún otro, alguna otra compañía sí que, ha que ha tenido grandes revalorizaciones. Pues eso son errores, que al final tienes que, que aprender de ellos. Y cuanto sí. más tiempo llevas esto de la inversión, pues es, te das cuenta que es lo más importante. Y la gente que esté escuchando esto y que lo esté viendo, yo es el mejor consejo que le puedo dar. O sea, primero tienes que aprender lo que es la inversión y demás, pero luego entender esa parte de... De lo que es que una pequeña parte de la cartera te aporta casi todo y convivir con ello y aceptarlo, solo que no sabes qué acción va a ser, pues es interesante. Como me preguntáis antes, oye, qué acción va a ser de Trubali? Pues es muy difícil. Trubali sí. creo que irá bien, pero es muy difícil saber. Bueno, eh, pues don Alejandro verdad muchísimas gracias, nada menos que dos horas aquí, te agradecemos mucho sí, sí. tu tiempo y nada, voy a poner aquí. Esto para la gente que me ha acordado, se va, se va a poner contenta Alba, pero a la gente que nos vea y que haya llegado gracias a, a ver a Alejandro, pero que se suscriban al canal, un like nos viene muy bien y cualquier tipo de, de comentarios también. Y incluso por lo que hemos visto, un dislike parece que también nos, nos viene bien. <laughs> nos viene bien la gente que sea libre no, pero de mejor los likes que así se ven y, y nos, nos elevan el ánimo. O sea, si tenéis que. Eh, Entonces, si lo dais entre uno u otro. Dale al like que, que da más ilusión, por favor. Lo dicho, Alejandro. Muchísimas gracias y esperamos tenerte de, de vuelta pronto. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.